want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Like you trying to get stuck in the air. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump. Jump. I want you to jump, jump. Up in the air, I want you to like you trying to get stuck in it. Gotta get it, in the air.
down, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que estéis en Latinoamérica. Felices fiestas a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Eina Ireiki, buenas, Ciruela, Nico, Bolracillo, Valen, Nauki Kun, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Manu04, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Está Wilson Becerra, también Estela Cero, Bureisho. Gracias por estar ahí. Jesu también, que está todavía a 2 horas de llegar a casa. Ve con cuidadito con el camión. Estela Cero, buenos días. Ciruela, bueno, o sea, voy a repetir nombres porque se me va a ir la olla. Blas de Lezo, Jinhard, Pascu. ¿Quién más tenemos por aquí? Hoy estoy súper distraído. Oye, estoy repitiendo nombres, seguro. Nombre, apellidos. Buenas tardes. Geraicito también está con nosotros. Electrivite. Electrivite, tienes que hacer check-in. Bueno, ya sabéis que hoy es un día muy especial. Aneric, buenas, que ha sido el primero en escribir, si no me equivoco. Sí, Aneric y luego Boquepa. Muy buenas a ambos. Muchas gracias por estar por ahí. Destroico, bienvenido. Tempus también, bienvenido. Edosi. Y Gordo17, guapete, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Led Graner, buenas, felices fiestas. Denis García, buenas. Hack Pariax, Pabloser, John Bankier, ¿qué tal, Papu? ¿Cómo estamos? Croatoan, buenas tardes. Macarro, madre mía, pero cuantísima gente. Y MT Gerana Top, que es la plataforma en la cual estamos organizando el torneo. 10 inscritos, voy a recargar a ver si se ha apuntado alguien más en este último instante. Muchas gracias a MTG Arena Top por brindarnos la posibilidad de hacer estos torneazos en su plataforma. Ramstein RKO, buenas. Index, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Index FS Matías, para ser más exacto. Falta Wilson, Wilson Becerra. Wilson, tienes que hacer check-in, tienes que venir a la página web del torneo y hacer check-in aquí para comenzamos el y ya comenzamos el torneo. Bigfoot, buenos días. ¿Hoy habrá ludopatía? Pues si hay algún moderador y quiere hacerlo, pues sí. Mufa, buenas. Mufa ha sido el último en apuntarse al torneo. Un minuto antes diciendo, ¡ay, no me lo admite! Ay, Cocinero Pero Gamer, muy buenas. A ver si te puedo hacer una raid una noche. No sé si ayer cuando hice la raid estabas en directo. No, si estabas no te vi, lo siento. Lo digo porque luego, después al cabo de un rato, te vi en directo. Macarro, buenas. Glorious Magma, bienvenido. Tempus, César Pablo, Rugge, muy buenas también, bienvenido. Vamos a ver, es un torneo exclusivo para vástagos del canal. Vástago es una recompensa del canal que se consigue con puntos del canal. Debajo del chat hay un muñeco ahí, sale Doraemon, un Doramión. Bueno, pues ahí están los puntos del canal y está explicado. Y si no, también podéis hacer exclamación vástago en el chat o exclamación torneo en el chat para saber un poco cómo funcionan. Hacemos torneos todos los jueves y tienen premio. Y son gratuitos pero tienen premio. Y hoy, como es Navidad, como son fiestas entrañables, de premio para el ganador 4 Path to Exile Foil. Son foil, por eso se ven tan mal, ¿vale? Porque el croma los desvirtúa. En cuanto sale un poquito de verde en el reflejo, pues se estropea. Así que el ganador pues se lo mandará a su casa. También se puede apuntar uno o bien con siendo vástago, que vale 70.000 puntos y ya lo eres para siempre, o pagando 20.000 puntos del canal, te puedes apuntar.
Pero eso ya sería pues para la siguiente ocasión, supongo, porque ya es tarde, ¿no? Ya no da tiempo. No hay nadie más que se haya apuntado, así que nada. Bueno, pues los 10 que estamos, únicamente me falta Wilson Becerra por hacer el check-in, es decir, estoy aquí, estoy presente, y en cuanto haga el check-in Wilson Becerra, comenzamos. Vamos a dar unos minutitos, así hacemos saludos, nos felicitamos, las fiestas, ese tipo de cosas, ¿vale? Así que en cuestión de segundos comenzamos. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso, recapitulación. Tenemos a Mufa, una de las estrellas del Team Magic Block TK, que juega Mono Blue Tempo. El formato, por cierto, es histórico, al mejor de tres partidas. Francisco, muy buenas, bienvenido. Las predicciones que las hagan los moderadores, si ellos quieren, yo me desentiendo. El maldito, buenas, bienvenido. Dice, vengo del vídeo de YouTube. Pues muchas gracias por pasarte por aquí, se agradece mucho el apoyo y que haya tanta gente, porque, a ver, yo tenía mis dudas. Hoy es un día muy complicado, es el día de Nochebuena, la gente, yo que sé, hace reuniones familiares y cosas de ese estilo. Ever, muy buenas, Wolf Midnight también, bienvenido. Sé que es un día complicado por eso, es un día complicado además porque he cambiado el horario completamente. Sabéis que el horario es normalmente 6 horas más tarde de lo que es ahora, ¿no? O sea que entiendo que mucha gente no pueda estar por complicaciones de horarios, por complicaciones de fiestas, por mil cosas, ¿no? Las cañas de Nochebuena con Domingo. Pues mira, no se me ha ocurrido tener aquí una cervecita, pero habría estado gracioso. Es que es muy típico, al menos en España, no sé si en toda España, en Madrid es muy típico el día de Navidad o el día de Nochebuena o el día que sea este, quedar con los amigos e ir a tomar algo, a tomar unas cervezas y reunirte con gente a la que no sueles ver, amigos, familiares y cosas de ese estilo, o que ves menos durante el año o que las ves todos los días. Estamos todos, así que vamos a ir comenzando. Pero antes de nada, un pequeño repaso. Emufa juega Mono Blue Tempo, Bureisho juega Muros, Elenaif juega Sultai Control, Wilson Becerra juega Mono Black, entiendo, MB, Mono Black será. Nico juega una Orzhov de ganar vidas, Estela Cero juega una Sultai Midrange. O sea que tenemos dos Sultai, porque Sultai Control y Sultai Midrange puede que sean el mismo mazo, aunque se llamen distinto. Yo voy a jugar al final con la Band Company, que la estuve jugando esta semana. Edosi también se anima a una Mono Blue. No sabemos si será Mono Blue Tempo u otra Mono Blue especial. Puede ser una Mono Blue de control, de artefactos. Ya lo veremos. De combo. Electivite juega algo. Electivite es el único que ha sido un poco perro aquí y nos ha querido ocultar sus verdaderas intenciones. Y Ever, que juega una Temur Control de histórico. Hay un par de Mono Blues, hay un par de Sultai Midrange. Y luego pues hay variedad en el resto de mazos, que es lo bueno de histórico, que hay una cantidad de mazos distintos en histórico espectacular. Se pueden jugar cosas divertidas, variadas y a la vez competitivas, porque ojo, la Mono Blue Tempo no la ponen nunca en el top de mejores mazos de histórico, pero es un mazaco. O yo que sé, o por ejemplo, la otra de la que hay dos copias, Sultai Midrange o Sultai Control, igual es un mazo que sí se pone mucho en las encuestas de mejor mazo de histórico, pero luego en Magic Arena no se ve tantísimo, ¿no? Glorious Magma, buenas, bienvenido. Ed, también, bienvenido. Sabemos que es algo, no. Podríamos mirarlo, pero no vamos a. No voy a mirarlo. Venga, vamos a mantener el secreto con la gente que está jugando el torneo. La gente que está jugando el torneo sí puede mirarlo, así que cada uno que lo mire si quiere. Céfiro, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos a darle. Son 4 rondas, torneo suizo, ¿de acuerdo? Y sin top 8, sin eliminatoria directa, ni nada. Batatita Warriors, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Y a ver, ¿qué dice? Ponte un gorro de Papá Noel o algo. No, creo que no tengo nada de eso. Emufa dice en mayúsculas: mira el mazo de Electrivite, es ilegal, no me fastidies. Vamos a tener. Lo de mirar aparte. Electrivite. ¿Qué tiene de ilegal el mazo de Electrivite? ¿Le faltan cartas? ¿No lleva 60 cartas? Sí, es legal. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene de ilegal? Es legal el mazo de Electrivite. Se puede saber, ¿eh? Es un Azorius de control, ya lo sabéis. Es legal, es legal. El mazo de Electrivite es una Azorius de control. Como estamos en histórico, es que es muy difícil que sea ilegal. Bueno, por no decir imposible. Azorius de control está jugando Electrivite, que lo sepáis porque todos los mazos son públicos. Y, por cierto, hay un vídeo sobre esto, ¿no? Sobre los mazos que hemos jugado, el ganador, etcétera, etcétera. Vale, entonces, vamos a darle a comenzar torneo y se hacen los emparejamientos. Comenzamos a jugar, tenéis cada uno los códigos de jugador, os retáis y a jugar. Al mejor de tres partidas, acordaos cuando hagáis el reto que sea al mejor de tres partidas. No hay nada de goblins, es cierto. Electrivite a la cárcel.
Ayer el algo eran 60 pesos muertos, dice Nico. Aquí lo que ha hecho Electrybytes es intentar hacernos el truco, la truca, ha intentado engañarnos y hacernos pensar que iba a jugar algo ilegal o lo que sea. Mufar pide disculpas, lo siento, pero al menos ahora ya saben el mazo. Suerte a todos. Venga, le damos a aceptar, vamos a ello, comienza el torneo. Venga, emparejamientos, pairings de la primera ronda, vamos a ello. A ver si no la lío con la aplicación, que soy un torpe. Vamos a ver. ¡Ey, salgo yo! Qué tío más guapo, en pantalla. A ver. Y Jesús ha mandado a la cárcel a Electrybait por ocultar información relevante. Pues lo voy a apuntar y luego lo añado a la cárcel, ¿vale? Y Lord Soak, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, pues Electrybait, por cierto, en la cárcel era el vicepresidente del gobierno, ni más ni menos. Así que ha bajado de categoría y baja a ministro de justicia solamente. Al haber ido a la cárcel. Porque a la cárcel no te mandan directamente a la cárcel. Solamente bajas un peldaño en el escalafón. Vale, entonces aquí tengo que darle a nueva ronda, ¿no? Esta es la ronda cero, digamos. Simplemente los 10 participantes que tenemos aquí con el mazo correspondiente. El que pone algo es una Azorius de control. Y le damos a primera ronda. Nueva ronda, creo. Vale, quedan 50 minutos de ronda y a jugar. Vale, Electrybait contra Nico, Edosi contra mí, creo que Edosi lo tengo en mi Magic Arena. Os pido, por supuesto, que no me hagáis trampas, ¿vale? Es decir, que no miréis mi partida, por favor. Luego tenemos Elenaif contra Wilson Becerra, Bureisho contra Emufa, Ever contra Estela Cero y vamos a ello. Ya sabéis los pairings, los podéis mirar ahí todos, he puesto esto. Ahí me toca contra Edosi, creo que Edosi lo tengo, ¿no? ¿No lo tengo yo aquí en mi lista de amigos? Pensaba yo que sí lo tenía Edosi en la lista de amigos. No lo tengo en la lista de amigos, vale. Pues nada, agregamos a Edosi. En cuanto acepte mi solicitud de amistad y me rete, jugamos al mejor de tres partidas, ¿vale, Edosi? Que juega mono blue tempo. Sir Gazpacho, un saludo. Son of Hyde, bienvenido, ¿qué tal? Edosi, dice que no le tenía. Edosi, buenas. Lord, muy buenas. Por cierto, tenemos un directo especial de 6 horas mañana, gracias a Lord, que va a ser de 7 de la tarde, hora de España, UTC más 1, a 1 de la madrugada. Mauro, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Daniel, también, bienvenido. Me gusta saludar a todo el mundo. Jaime, Gigi, buenas. Luego Lautaro, ¿qué tal? Petrinsky, un saludo. Un torneo suizo es un torneo todos contra todos, modo liguilla. Cada ronda juegas contra un jugador. Elemental Seiton, bienvenido. Y Topensito, nuevo seguidor, muchas gracias. Hi 9001, bienvenido también, creo que no te había saludado, ¿verdad? S. Cáscaras, bienvenido. Bueno, si hay alguien a quien no haya saludado, pido disculpas, hay muchísima gente entrando al chat. Ya somos casi 200 espectadores, mira, dos y ya me está tratando. Venga, pues vamos a jugar, a ver si hay suerte. Histórico, al mejor de tres, aceptar, de acuerdo, venga. Como he dicho, juego la Band Company, que acabo de publicar en un vídeo de YouTube hace un momentito. DuckTales DJ, feliz Navidad también para ti, bienvenido. Gómez Souto, buenas. Sin ningún... A ver, es lógico que los moderadores no vayan a hacer predicciones hoy porque muchos de los moderadores están jugando el torneo, o alguno de ellos, y otros no están sencillamente porque es un día un poco complicado para ello. Bueno, venga, primera ronda del torneo, me ha tocado contra Edosi. Yo juego Band Company y nuestro rival creo que juega Mono Blue Tempo, pero no estoy 100% seguro, tampoco me he puesto a mirar su listado de mazo. Aunque lo puedo mirar, la verdad. Él puede mirar el mío. Como ya sabéis, yo emito en directo, sin retardo, solamente pido un poquito de honradez y que nadie me mire la pantalla mientras jugamos y ya está, que no mire la partida, ¿no? Los mazos son públicos. Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamloots, mucha suerte con él. Venga, salimos con la tierra azul blanca girada. Y bueno, tenemos una mano... Que lo mismo ya nos ha ganado, ¿eh? Lo mismo ahora hace Isla, Curiosidad Obsesiva y tiene, yo qué sé, hora de dar el hechizo en mano. Ahí está. Empezamos regular. Ha salido él, además eso le confiere una ventaja muy importante. No sé si el siguiente turno jugar el Alguacil o jugar la Limbala. La Limbala bloquea. Y el Alguacil le mata el bicho. Entonces ya digo, no sé cuál de las dos opciones va a ser mejor. Si intentar matarle el bicho con el alguacil, creo que teniendo dos marinos espectrales... Uff, otra curiosidad. Y tiene dos de maná y va a robar dos cartas extra. Es muy posible que ya todo lo que juguemos nos lo contrareste. Muy posible. Vale. Bueno, pues creo que...
creo que debemos intentarlo al menos, ¿verdad? Si no tiene counter para el alguacil, pues a lo mejor ganamos esta partida y si lo tiene, pues perdemos. Tiene el counter, jugásemos la que jugásemos. Bueno, por cierto, tenemos 4 tierras en mano. No es buen augurio para nuestra partida. Exclamación torneo en el chat para saber cómo funciona el torneo. Satimipo, buenas. El torneo es un torneo exclusivo para vástagos. Vamos a volver a atacar. Si no contrarresta esta Limbala, tendríamos un bloqueador. Y si tenemos un bloqueador, él no puede atacar. Es un 3-3, vuela. Lo que tendrá es una anular invocación, nos la subirá a la mano o lo que sea. Vamos a ver si no tiene el Sand Summon. Si no tiene Sand Summon, podríamos empezar a plantearnos el tener una posibilidad de ganar esta partida. También estaría guay no tener 3 tierras extras en mano. Hemos robado muchísimas tierras. Ivanchu, buenas, un saludo. No puedo saludar a todo el mundo, es imposible. Hay demasiada gente. Es más, tenemos incluso el Sador Altruista para darle indestructible a la Imbala. Uf. Bueno, pues estamos forzados aquí a bloquear. Darle indestructible a la Imbala. Y espero que no nos la suba a la mano ahora en respuesta. Perfecto, ya daba un poco igual. Le vamos a poner el contador más uno a Salimbala. Ahí está, para que pueda bloquear a su 4-4. Y nosotros seguimos pegando, ¿eh? Antes no tuvo counter, no tuvo counter el turno anterior para la Limbala, así que lo mismo tampoco tiene counter ahora. Lo que sí que tienes es la Sirena de Amatormentas, ¿vale? Y la Sirena de Amatormentas contrarresta nuestro hechizo. Pero vamos, aún así yo creo que tengo que hacer la jugada, a ver si no se da cuenta. Supongo que se dará cuenta. Opinión de la escuela austríaca, pero pensá que viene ahora. Es como pedirme que opines sobre los terraplanistas. Ya te he respondido. Además, creo que ya lo he dicho alguna vez aquí en el canal. Mi opinión sobre esos asuntos. ¿Vale? ¿Se animará a atacar? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues le ganamos. Nos podemos comer 5 y nosotros pegamos de 10. Salvo que tengan Summon. No sé si arriesgarme o no arriesgarme. Es que puede tener anular invocación. 4 y 4, 8 y 2, 10. Voy a bloquear. Sale perdiendo él más que nosotros, creo. Vamos a bloquear. No lo mato. O sea, es decir, es que me arriesgo a... Si le dejamos robar... O sea, era una opción. Pero si dejamos robar 6 cartas... No va a robar un Unsummon. Strygar, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Voy a pagar 2 vidas. Porque si tiene... Ah, no, si tiene una sola... Esas 2 vidas que he pagado han sido... Pensé que tenía 2 islas. No sé por qué he pensado que tenía 2 islas. Error mío. He pensado que tenía 2 islas. Lo dejamos a 1. Y por eso he jugado una tierra enderezada innecesariamente. Totalmente innecesaria. Creo que hemos ganado la partida, ¿eh? Vaya remontada. Ha sido súper complicada. Por sacar un poco de Hard Topic. Vamos a ver. Contra él es muy bueno Zalia. Final incomprensible como removal. Yo creo que eso fundamentalmente. Yo creo que eso fundamentalmente contra él. Arconte de Meria creo que es bueno contra él. Fantasma de la Ruina, algo así de atención. La verdad es que todas las cartas del mazo son buenas contra él. Me podría quitar las compañías reunidas. Es decir, jugar un poco a intentar ganar con... Hombre, los Tinos Carroñeros son malos contra él. Los Tinos Carroñeros son malos. Es que la compañía reunida es mala contra él porque es un hechizo que te va a poder contra... En el cual tú inviertes un montón de maná y te lo va a contrarrestar casi seguro. Así que me voy a quitar eso y una tierra verde. No sé si una verde blanca o una verde azul. Me puedo quitar verde blanca, o sea, de pagar 2 vidas podría ser quizás lo más... O una de estas que puede entrar giradas, nos puede llegar a fastidiar un poco. Me voy a quitar una verde blanca. Llamadme loco, ¿eh? Llamadme loco por quitarme las compañías reunidas en un mazo de compañía reunida. El Naufragio no es lo mismo de antes, es un coste 4. Lo puede contrarrestar de mil maneras distintas, lo puede contrarrestar incluso con el pirata ese que contrarresta habilidades, porque esto hace objetivo al rival.
Así que lo que me ofrezco un sumado es muy malo contra él, realmente. Prefiero meterme en removals baratos de estos. Ojo, que tenemos Fantasma de la Ruina, Final Incomprensible, Alguacil. Ha tenido mala suerte él, ¿eh? Lo normal es que tenga más counters. Le han salido pocos. Venga, me la juego. Es que yo creo que contra él la compañía reunida no es buena. Es un hechizo que te vende muchísimo. Tienes que girar 4 de maná. No juegas nada más. Te lo va a contrarrestar casi seguro siempre. ¿Vas a dar las campanadas como Ibai? No creo. No me parece mala idea, pero no creo que vaya a ocurrir eso. Venga, nos la quedamos. Él hizo mulligan, creo, la partida anterior. Y nosotros no. Y esta partida creo que también ha hecho mulligan, ¿puede ser? Me ha parecido que hacía mulligan, pero no estoy del todo seguro. Sí, ha hecho un mulligan. Pero bueno, ha salido las dos veces, ¿eh? Él. Las dos veces ha salido. Así que tampoco se puede quejar demasiado. No tenemos mana verde. Por cierto, por si no os habéis dado cuenta. Pero bueno, es que... Joder, Dossi. Las dos partidas ha salido igual. Un pelín arriesgado esto. ¡Oh! ¡No tiene tierras! La Zalia le va a fastidiar mucho, 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 mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que se ha quedado atascado en una tierra. Eso sí, va a robar otra carta extra. Va a robar la tierra, casi seguro. Entre el robo de turno, el robo de la curiosidad obsesiva. Pero claro, la Zalia le va a fastidiar mucho. Le va a impedir jugar con counters. Ahora metemos ya la Limbala en mesa. ¿Esto lo puede contrarrestar? No. No, no lo puede contrarrestar. No lleva nada ese mazo que pueda contrarrestar. Ya tenemos el mana verde también. Nada, mejor el Fantasma de la Ruina, creo. Porque de coste el... Creo que no puede contrarrestarlo. Creo que no hay forma. Pero teníamos que hacerlo. Hay que cargarse eso. Marinero espectral en respuesta. Menos mal que nosotros otro sirena, porque podría haber sido otra sirena y haber protegido la primera. Ah, atacamos con los dos. No, no creo que quiera bloquear con su único bicho. Vale, pues se nos pone totalmente a favor la partida. Hemos hecho bien, he hecho muy bien al quitarme, al meter las Zalias. Además, si metes Zalias, dejarte la compañía reunida también es mala idea, ¿no? Aquí veis, se vuelve a girar otra vez entero, dejándose una única isla. Por tanto, podemos incluso jugar la imitadora y copiar el fantasma y cargarnos también ese marinero espectral. O sea que la partida ya está ganada. Me da miedo que tenga un counter de pagar uno más. No, es que tiene que pagar dos por cualquier counter. Nada, nada. No hay nada que hablar. Jugamos esto, copiamos el fantasma de la ruina. Nos cargamos el marinero espectral y game over. Supongo, ¿no? Madre mía, nos ha salido redondo. La verdad es que era un emparejamiento muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque la mono blue tempo es capaz de muchas cosas. Y le ha salido bien. A pesar de que ha hecho mulligan en las dos partidas, es cierto... Ha salido de maná bicho, maná curiosidad en las dos partidas. Y nos podría haber ganado muy fácilmente. Ha tenido mala suerte, yo creo, que le han salido pocos counters en la primera partida. Y en esta segunda se ha quedado una mano de una tierra. Él ha arriesgado en esta segunda partida. Ha tenido muy mala suerte con los mulligans en general. Así que nada, bueno, pues primera partida. A ver cómo va esto. 2 y 0, Magibiblioteca 2. Puntuación. ¿Y ahora qué hago? Le doy a validar. Validación, no. ¿Le doy a validar o qué? Último juego comenzado. No sé. A ver aquí. Nunca me acuerdo, ¿eh? Validado. Creo que está, ¿no? Sí. Según los standings, estoy primero con la victoria. Vale, perfecto. Soy un desastre yo. Soy un desastre con estas cosas. Y como al final, a ver si la uso todas las semanas la aplicación y me acabo quedando con ella. Bueno, pues hemos ganado en 10 minutitos. Bastante bien. Y creo. Voy a recargar la página a ver qué pasa. Creo que nadie más ha puesto todavía su resultado. Edosi, buena partida. Has tenido un poquito de mala suerte, ¿no? Cuéntanos si quieres en el chat un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, aparte de los mulligan, ¿no? Y yo lo que he comentado en el directo ha sido que creo que en la primera partida no te has robado counters y en la segunda te has hecho mulligan otra vez y has forzado una mano de una tierra y no ha salido bien la jugada, porque eso es a veces complicado, claro. Pues sí, de momento creo que nadie más ha puesto resultado. Así que nada, well played. ¡Ey, Thrasfer! Nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Sir Gazpacho, ¿cómo modificar las cartas impresas? O sea, estás hablando del tema de los baneos y las prohibiciones y los cambios en cartas, ¿no? Zaiten, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es muy complicado. En Magic, respecto a otros juegos de cartas online, que son digitales puramente, enteramente, como puede ser, por ejemplo, Hearthstone, en Hearthstone te pueden cambiar el coste de una carta o lo que hace sin problemas. Horus, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El problema es que, buenas, Zaiten,
El problema es que en Magic no se puede hacer eso porque las cartas están impresas en papel y es mentira. Lo han hecho recientemente y en varias ocasiones. Por ejemplo, las cartas de compañero. Creo que no tengo ningún compañero aquí a mano. Tengo algunas cartas por aquí y sobres, pero creo que no tengo ningún compañero para mostraros. No tengo ningún compañero así a mano para mostraros. Las cartas impresas de compañero son distintas a las cartas digitales. En las cartas digitales pone que... Bueno, no pone nada, sinceramente. A ver, uno en el que sí lo ponga. ¿No lo pone? Bueno, cambiaron la regla. Ah, pues no está impreso en las cartas. ¿No está impreso en las cartas? Vale, da igual. Esta carta, mira, justo, me viene perfecto. Esta carta sí que está cambiada. En las cartas de papel, ¿vale? En las cartas de cartón, no pone siempre que ganes vidas. Pone un contador +1/+1, no. Pone siempre que ganes vidas, puedes poner un contador +1/+1. Esto lo cambiaron. O sea que lo de que en Magic nunca cambian las cartas es mentira. Sí que hay cartas que cambian. Lo han hecho un par de veces. Lo han hecho con los compañeros y con el compañero de Managahani también. Pepe Luns, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pero es cierto que es un gran impedimento. Tú no puedes coger y cambiar el coste, por ejemplo. Ay, que el Obos cuesta 5, es muy barato, vamos a subirlo a 6. Pues no puedes cambiarlo porque hay millones de cartas impresas en las cuales pone que el Obos cuesta 5, ¿no? Entonces ya digo que es un problema. No lo pones la mecánica, efectivamente, como dice en el X. Pensé que sí lo ponía, no sé por qué. Pensé que sí lo ponía en el texto de los compañeros, lo de hay que pagar 3 para ponerlos en mano. Antes no ponía nada, lógicamente. Eso sí lo cambiaron. Lo que cambiaron fue las reglas, pero claro, eso es más fácil de cambiar que una carta. Irving, muy buenos días, bienvenido. Feliz Nochebuena. Nerfió, buenas, bienvenido, tal. Bienvenido, ¿qué tal? Quería decir. Es uno de los handicaps que tiene el Magic físico con respecto... Con respecto al Magic digital, ¿no? Y también con respecto a otros juegos de Magic, de cartas, perdón, que lo hacen. Yamoto, buenas, bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Hikari, buenas, bienvenido. Dice Hikari, ayer alguien me hizo trampa para buguear arena, en serio. Había oído alguna cosa de ese estilo, ¿eh? Elemental Seiton, buenas, creo que no te había saludado. Sir Gazpacho, creo que tampoco te había saludado, creo, ¿no? Y con cartas antiguas se han actualizado los textos. Es cierto, es cierto. Han heredado muchas cartas antiguas. Por ejemplo, si buscamos un... Hay muchas cartas que están cambiadas los textos porque el texto antiguo del primer año de Magic, los dos, tres primeros años de Magic, digamos como que no tenían un criterio todavía fijo a la hora de ser rigurosos con los... con las formas, la nomenclatura, vamos a decir, la palabra nomenclatura. No había una nomenclatura establecida en Magic, en cambio hoy en día sí. Hoy en día lees textos de cartas y son muy, muy rigurosos. Por ejemplo, con el compañero de manada Hani. Pone, tal cual, siempre que ganes vidas, coma, y eso está estipulado que tiene que estar escrito así, ¿vale? La coma separa una condición de un resultado, o sea, una causa de una consecuencia. Pon un contador +1/+1 sobre el compañero de manada de Hani. A lo mejor coges esta carta y en el año 93, si lo hubiesen sacado en el año 93, decía, si ganas vidas, por ejemplo, o si este turno has ganado, o mejor dicho, no, si ganas vidas de cualquier manera, frases cutres raras de ese estilo, puedes poner, puedes hacer que el compañero de manada de Hani gane +1/+1 y puedes simbolizar eso con fichas. Por ejemplo, frases así raras ponían, ¿no? No se me ocurrirán muchos ejemplos de ese estilo, pero ponían frases muy cutres, muy raras, y se pueden encontrar, podríamos buscarlas, ¿no? Bueno, mira, mejor aún. Voy a ir a Skyfall, por ejemplo, que aquí están las cartas antiguas, seguramente la foto tal cual. A ver, una carta antigua que haya cambiado mucho su texto. Mana Vault puede ser que haya cambiado su texto. Vamos a ver. O Mana Cult, no. Mana Vault, perdón. A ver, tenemos aquí diferentes Mana Vault. Vale, este es Mana Vault origin. Este es actual. ¿Qué pasa? ¿Y los Mana Vault antiguos dónde están? Enséñame los Mana Vaults antiguos. Vale, genial, no ha salido bien la jugada. Una carta antigua, las tierras básicas. Las tierras básicas son un buen ejemplo, pero... Me refería a cartas, los encantamientos de alfa son buenos ejemplos. Por ejemplo, venga, pues un Moat. Vale, aquí tenemos los Moats, ¿vale? Tenemos el Moat original, es este, el de Legends. El Moat original de Legends pone Non-Flying Creatures Cannot Attack. A ver qué dice el actual. Mira, el actual, uno reciente. El más reciente de todos, ¿cuál será? No, este no es un mod. Este, el de Magic Online. El de Magic Online nos vale. Creatures without flying can't attack. ¿Veis? Han cambiado sutilmente el texto. En este caso es sutil. El cambio non-flying creatures cannot attack. Aquí creatures without flying can't attack. Pero es por la forma, la nomenclatura que ha pasado con el tiempo y han ido cambiando textos de cartas, pero incluso reglas en completas, ¿no? ¿Cómo se llama el artefacto este de combo de los Timewalks, el que da turnos infinitos? ¿Cómo se llama eso? Que funciona con la llave voltaica y tal. Sabéis a cuál me refiero, ¿no? Sus Michael, buenas, bienvenido, ¿qué tal?
Y sube que te llevo buenos días también. Sí, la llave voltaica comba con un artefacto que da turnos infinitos. ¿Cómo se llama el artefacto ese que da turnos infinitos? Que es de alfa. Pancho, buenas. No, el torneo ya está cerrado. Es exclusivo ya para vástagos y ya está cerrado, ¿no? ¿Alguna vez juego Magic Físico? Gustavo, buenas, bienvenido. Lo que pasa es que, a ver, este año, por ejemplo, Magic Físico prácticamente no he podido jugar nada. Físico tengo. Tengo mazo de Modern, tengo mazo de Standard. Y juego las presentaciones de las nuevas colecciones en físico. Pero nada más, la verdad es que el Magic Físico... Time Vault, gracias. Gracias, Sir Gazpacho. Es que el Time Vault creo que es un ejemplo muy bueno de la evolución de los nombres, de los textos de las cartas. Creo que este es alfa, ¿no? Sí, este es alfa y este es actual. Vale, en alfa. Tap to gain an additional turn. O sea, gíralo para ganar un turno adicional después del the current one, después del actual. Fíjate el texto actual. El Time Vault entra girado. El Time Vault no se endereza durante tu paso de enderezar. Si fueras... Fijaos qué diferencia en el texto. O sea, diferencia gigantesca. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a comparar los dos uno al lado del otro. A ver si puedo. Madre mía. Windows. Ahí está. Ahí podemos ver los dos textos. El texto actual del Time Vault es este y el texto original es este. Fijaos la gigantesca diferencia, ¿ves? Y aquí dice... Time Vault begins tapped. El Time Vault comienza girado, ¿no? Cuando la frase actual sería Time Vault enters the battlefield tapped. Perdonadme por el inglés macarrónico, estoy no utilizando acento inglés en absoluto para que no haya problemas. Fijaos aquí el texto. Gíralo para ganar un turno extra después de este. El simbolito de girar es este. Hoy en día las habilidades activadas, es decir, que requieren algún coste, girar es un coste, tienen el coste y luego dos puntos, y aquí ni dos puntos ni nada, pone tap to gain an additional turn. Sería esta primera línea del texto, es la última línea del texto actual. Es que en esta carta se ve perfecto cómo ha cambiado la nomenclatura y algunas cartas. Hey Ham, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Oh, Adrikpo, muchas gracias por ese mazo de Chandras, a ver si luego lo veo. Dice Naoki-kun, me ha tocado el ángel de platino en Jump Start, enhorabuena, es una carta que mola muchísimo, ¿no? ¿Y coleccionas cartas en físico? Sí, bueno, algunas. Ya no me quedan muchas porque las he ido regalando, sinceramente. Tenía muchas cartas de beta, tenía muchas cartas foil, y de hecho hoy regalo 4 foil de mi colección. 4 Path to Exile, porque es que yo tenía una Death and Taxes de Modern entera foil. Foil entera, todavía me quedan bastantes cartas porque la tenía de varios colores. La tenía blanca, azul, negra, creo, esos 3 colores. Entonces tenía montones de cartas, todas foil, pero las he ido regalando o sorteando aquí en torneos o sorteando en el canal o cosas por el estilo, ¿no? A ver, sube que te llevo, dice, yo de físico tengo hasta cuarta. Dos colecciones de cada menos de alfa que solo tengo una. Ah, vale, que tienes dos colecciones de cada... colecciones de todo de alfa. Joder, pues eres rico, eres millonario. Una colección de alfa, ¿cuánto vale a día de hoy? 1 millón de euros. Es tuya, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es inglés, pero de Bonilla de la Sierra, ahí está. A ver, yo puedo hablar un inglés perfecto de Cambridge, pero no quiero utilizar mi inglés de Cambridge porque a lo mejor no se me entendería bien. Y es un poco ridículo utilizar acento de Cambridge cuando estás hablando con gente que somos todos de habla hispana nativos, ¿no? Pregunta Naoki-kun, ¿cuándo dejaste de jugar físico? La respuesta es nunca y a la vez hace 10 años. O sea, la última vez que jugué mínimamente competitivo fue hace unos 10 o 12 años, que fui a jugar un GP a Barcelona, un Grand Prix a Barcelona. Y fue mi último GP que jugué en mi vida, hace ya 10 o 12 años fue. Que fui con gente muy maja, joder, qué recuerdos. Fui con gente que a lo mejor aquí en España conocéis, con Oliveros, con Dupuy y con Paquillo. Bueno, Paquillo, ¿cómo se apellida Paco? No me acuerdo. Con Paquillo, el atleta. Paquillo, el atleta, Dupuy y Oliveros, con esos tres que a lo mejor, si sois del mundillo de Magic aquí en España y tal, os sonarán. Han hecho buenos resultados, ¿no? Pregunta Macarro, ¿qué estudiaste? Estudié muy poco. No se puede decir ni que estudiase. No sé ni qué. Bueno, sí, estudia mucho. Fuera de bromas, estudia mucho. Lo que pasa es que siempre he sido mal estudiante. He estudiado mucho, pero soy mal estudiante. Muy perezoso, vago, siempre. Estudié economía. ¿Por qué lo dejé? Pregunta Johnny Maracas. Joder, porque al final te vas haciendo mayor y tus prioridades en la vida van cambiando, ¿no? Y Magic es muy exigente. Magic, para hacerlo bien... O sea, a mí Magic me gusta mucho, pero me gusta dedicar muchas horas. O sea, es decir, si no juego 10 horas al día, pues no juego a Magic. También es cierto, ¿eh? Yo cuando he jugado un poco competitivo a Magic, pues para mí lo normal era jugar 10 horas al día y listo, ¿no? A ver, ¿han puesto resultado? No ha puesto resultado nadie todavía. Quedan de ronda 26 minutos. Poneos las pilitas todos, que quedan 26 minutos de ronda y todavía nadie ha puesto resultados. Nadie. Ah, mira, Aka
Arca está en cuarto de carrera de economía. Bueno, entonces ya estás terminando. Ya no te digo nada, porque tengo una web dedicada a economía y te vendría bien. Pero si estás en cuarto, mi web ya no te va a poder ayudar. Ya esos niveles de economía ya. Eso ya solamente te puedes ayudar tú mismo. Y además ya habrás aprendido después de tantos años. El Magic Online ya se ha comido el Magic físico este año, desde luego. O sea, nunca conoceremos cifras reales o exactas de lo que hay detrás de la empresa. Pero supongo que hoy, que este año, Magic Arena, Magic Online habrán multiplicado por 10 los ingresos o los beneficios del Magic físico. Ahora sí que estoy jugando mucho. O sea, ¿sabéis por qué juego a Magic ahora? Porque juego 10 horas al día. Entre los directos, los vídeos que grabo para YouTube y lo que juego yo por mi cuenta, pues sí, entonces sí estoy a tope, ¿no? Mi web de economía, os la pongo en el chat, ¿vale? A ver, más que una web, es un canal de YouTube, ¿vale? Pero tengo una web que os la pongo en el chat. Es solo papel y boli. Solopapeliboli.info es la página web. Y ahí, bueno, hay enlaces básicamente al canal de YouTube y a los vídeos. Está todo esquematizado. Ah, bueno, y también hay enlace a mis libros de micro y macroeconomía por si queréis comprarlos. Dudo que. Bueno, aquí está la web. Es cutre, ¿vale? Siempre me dice la gente, qué cutre. Bueno, la he hecho yo y es funcional, es funcional. Tienes el enlace a YouTube, enlace para donar, enlace a mis dos libros y luego. Por secciones, la publicidad esta, y luego por secciones, pues hay enlaces a todos los vídeos estructurados de cada uno de los de las temáticas de la microeconomía o de la macroeconomía. Realmente hay bastante trabajo en esta página web. Habrá unos, creo que son unos 700 vídeos en total de temas de macroeconomía y microeconomía. Bueno, hay algo de matemáticas. Matemáticas poquito, cosas básicas, algo de cálculo, algo de álgebra, lógica, que me gusta mucho, teoría de juegos, matemáticas de primaria, también hice algunos vídeos para niños y conceptos básicos matemáticos, bueno, un poco para tener unas bases. Algo de finanzas tengo, pero muy poquito. De valor temporal del dinero, de análisis de proyectos de inversión, gestión de fondo de maniobra, el flujo de caja. Bueno, la verdad es que no soy experto en finanzas. Apuntes, exámenes, cursos completos, libros, bueno, eso, lo típico, ¿no? Si hay algún estudiante de economía le puede venir bien. Y ex luchador profesional, dice Laiki. No es fea, tiene personalidad, dice Sadie. Si os habéis fijado, los que sabéis un poquillo, es un blogger. Es un blogger, simplemente. No tiene mucho misterio. ¿Para cuándo el libro para media economía? Matthew, muy buenas, no te había visto. Un saludo. No existe la media economía, pero bueno, no existe entre comillas. La microeconomía y la macroeconomía estos últimos años han avanzado mucho y se están empezando a entrelazar. Me imagino que en la física es un poco también el camino a seguir, ¿no? ¿Hay algún físico aquí? Al fin y al cabo, hay una física, digamos, la física nuclear, la física de las partículas, que es totalmente distinta a la macrofísica, ¿no? Hay microfísica y hay macrofísica. No la llaman así, ¿no? O sí. No sé si la llaman así los físicos. He leído mucho sobre física, ¿eh? He leído muchos libros de divulgación. Entonces, sé que tenemos un pequeño problema. Leyes newtonianas en la macrofísica y leyes newtonianas que no funcionan en la microfísica, ¿no? Y no saben cómo hacer eso que encaje. Mecánica cuántica, dice Octasi, ya llegó el listo, que lo sabe todo. Octasi, gracias por decírmelo. Mecánica cuántica es la expresión adecuada. Pero yo quería también utilizar la analogía, ¿no? Entre mundo microscópico no es suficiente, porque la microscopía, las cosas microscópicas siguen la misma física que las cosas macroscópicas. Es más pequeño que micro. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es algo ya atómico, de nivel atómico. La newtoniana y la cuántica, efectivamente, sí. ¿Cómo pasaste de economista a streamer? No sé. Sigo siendo economista, no sé. A lo mejor siempre he sido streamer, no sé. No sabría decir. Es que siempre he hecho lo que me gusta, entonces cuando algo me gusta voy y lo hago. No me he planteado mucho las cosas. A ver qué pasa con los resultados. Quedan. ¡Ey! ¡Ay no! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Quedan 22 minutos de ronda y nadie ha puesto resultado todavía. Ah, espérate, tengo que validar. Sí, que han puesto dos. Tengo que validar esto, ¿no? 2-1, 2-1. Confirman ambos. De acuerdo. El ENEIF gana a Wilson. ¿De acuerdo? Y Edosi no ha puesto su resultado. Vale, importante. Todos tenéis que poner el resultado. Ambos jugadores. Edosi, estás ahí en el directo. Si lo ves, ponlo tú también. Lo puedo validar yo porque yo soy el administrador del torneo. Y al ser el administrador del torneo, pues puedo hacer lo que quiera. Pero tenéis que los dos poner el mismo resultado para confirmar que todo es correcto. Así es como funcionan los torneos estos. Venga, va, pues validamos el de LNIF contra Wilson Becerra. Vale, perfecto. El caso es que nos faltan todavía bastantes resultados. Ya lo puse, dice Dosi. A ver. ¿He sido yo el que no lo ha puesto? Yo lo he puesto.
No sé cómo va esto. ¿Es por ser el administrador? Emufa dice: el que no puso el resultado fuiste tú. Yo sí lo he puesto, además lo habéis visto, lo he hecho en directo. Habéis visto que le ha dado así. Venga, va, me da igual. Le he dado así, lo he puesto hace un rato, le he dado el sí y ya está, ¿no? Bueno. ¡Ey, Celta Draco! ¿Estás por aquí? Buenas. Buenas madrugadas, dices, que allí en San Francisco es muy temprano. Celta, muy buenos días. Muchas gracias por pasarte por aquí a saludar. A ver, Arca dice, tengo la ligera sensación de que somos muy parecidos. Como te he dicho, estoy terminando economía y yo también hago judo y soy cinturón negro. Oh, ¡qué guay! Pues bueno, vas por el buen camino entonces. ¿Cómo que valide mi resultado? Yo ya lo he validado. Bueno, ya está, ¿no? Supongo que es un mensaje antiguo. Pregunta Johnny Maracas, ¿por qué requiere tantas horas el competitivo? ¿Esa pregunta tiene sentido? O sea, piénsalo. Si tú quieres competir, ¿por qué compites? Para ser el mejor, ¿no? Y para ser el mejor, ¿qué hay que hacer? Jugar mucho, entrenar mucho, practicar mucho. Para ser el mejor en cualquier cosa hay que jugar mucho. Si tú compites es por ser el mejor, no por ser el peor. O por ser uno del... Oh, yo compito con el objetivo de ser uno del montón. No, todo el mundo compite con el objetivo de ser lo mejor posible, ¿no? Aunque sea lo mejor para ti mismo, ¿no? Cuantas más horas practiques, cuantas más horas entrenes, cuantas más horas estudies, mejor serás. Por tanto, el competitivo requiere muchas horas. Si no, no eres competitivo, eres un casual. Milo Torres, buenas. A ver, ¿hay posibilidades de una colaboración con Matt y de After Office en el 2021? Sí, claro, por supuesto. La verdad es que no hemos hablado nunca de eso. O sí hemos llegado a hablar de eso. Sí hemos llegado a hablar de eso, pero ya se hará, claro, por supuesto. No se han cruzado nuestros caminos todavía, el de After Office y el mío, pero ya se apuntarán. También los horarios son un poco incompatibles, porque tenemos muchas horas de diferencia, pero bueno, ya lo haremos, seguro que sí. A ver, le voy a recargar a ver si está todo correcto. Bureisho... Vale, aquí falta Bureisho por validar. Pone pendiente a Bureisho. Emufa sí que ha puesto que gana Emufa a Bureisho. Vale, creo que ahora sí le he dado bien, ¿no? Está bien dado, entonces. Dice M. Brut, ¿no será que tú no te quedas hasta las tantas? Sí, bueno, pero y aún así sigue siendo temprano para él. Pero bueno, sí. No, yo me quedo, hago mi directo hasta la 1 de la madrugada, pero es que la 1 de la madrugada a lo mejor son las 5 de la tarde, ¿no? La 1 de la madrugada son las 5 de la tarde, a lo mejor en algunos sitios de América. Así que es muy temprano igualmente. A ver, pregunta Ragen, buenas, o Ragen, no sé muy bien cómo decirlo. ¿Tienes más vídeos de mazos competitivos sencillos de construir, aparte del mono blue histórico? Sí, claro. Entra en mi página web, magicblocktk.com, y en series, aquí hay varias series. Hay 4 series, Magic Arena desde cero, From Zero to Hero, Soy Nuevo en Magic y tutoriales, en los cuales hay vídeos de mazos free to play gratuitos para ir comenzando. Algunas tienen mazos que están ya desfasados o que ya no están en estándar, pero sirve un poco de base. Y luego todos los días en mi canal de YouTube hay vídeo, todos los días, a veces hay vídeos más avanzados o hay mazos más avanzados, más complicados o más llenos de raras y de míticas, y otros días pues menos. Pero eso es cuestión de ir mirándolo cada día, ¿no? O sea, realmente hay muchas opciones, ¿no? Boquepa dice, hay que dar una vuelta a esa web, pero si la he hecho nueva esta semana. He estado 3 días... Es nueva de esta semana, no me fastidies. Es nueva de esta semana. La he hecho entera. ¿Qué vuelta hay que dar? Si, mira, tú pinchas en los enlaces y te lleva a los sitios. Tiene todo lo que necesitas, no necesita más. Y es gratis. Hace lo que necesitas. Todo lo que necesitas está aquí. Todo lo que necesito está. ¿Esto qué hace? Vale. No, es que no necesito nada más. Enlaces a las cosas, entras, pinchas en las cosas y te lleva, ya está, no hace falta más, es lo que quiero. Vaya perezoso, pero si me ha costado un montón, pero un montón de horas de trabajo prepararlo todo. No necesito la mano de nadie, gracias Diegils, gracias, está ya hecha. Si me la queréis hacer gratis una página web, pues hacedla, pero economista y diseñador web lo tiene todo, dice Daniel Hojas. No sé si es un plan troleo. Hey Edwin, buenas, bienvenido. JV Zamora, la gente se queja de todo. No, no se quejan, todo lo contrario. Lo dicen porque quieren echarme una mano. Es normal que la gente quiera echarme una mano porque me ve y dicen, esta persona necesita ayuda. Y Electrivite ha ganado a Nico.
Validamos el resultado de Tribite. Bureisho, tienes que validar tu resultado. Tienes que poner que has perdido 0-2 contra Emufa, si es que es correcto, ¿no? Un WordPress en un ratito se hace bien, efectivamente, si es lo que he hecho. Es un blogger. O sea, lo mismo que un WordPress, lo mismo. Claro, todos necesitamos ayuda, nadie sabe hacerlo todo. Bokepa, y metes una e-commerce para vender tus cositas. No quiero vender cositas. Si algún día vendo algo, lo va a hacer... si algún día hago otra vez camisetas, por ejemplo, las haré con una web externa que haces clic, clic y ya están hechas. Dice Boreisho, me sale el botón rojo y pone validado. Pues no sé. Pero si Boreisho me confirma por el chat que es correcto, que ha perdido 0-2, le doy a validar yo y ya está. Espermatozombie, muy buenas. Tenemos un debate, mis amigos y yo, sobre el online. ¿Piensas que la arena está provocando la muerte del mol y la muerte del físico? A ver, ¿dónde está el debate? O sea, es decir, no es que esté provocando la muerte del mol, es que el mol murió cuando salió Magic Arena. Solo que todavía está ahí, está todavía renqueando y tal, pero está muerto desde que salió el Magic Arena. El Magic Online murió hace 2 años. Y lo digo yo, que soy la primera persona interesada en que el Magic Online no muera, porque yo tenía, bueno, ya no los tengo, lógicamente, pero yo tenía bots del Magic Online. Yo ganaba dinero con Magic Online. Cuando salió Magic Arena, el Magic Online se hundió económicamente, toda la economía de la plataforma murió, y la mayoría de jugadores, la inmensísima mayoría de jugadores, ha migrado a Magic Arena. O sea, no hay ninguna discusión sobre eso. Todavía sobre el Magic físico, pues puede haber discusión porque el Magic físico nunca va a morir, ¿no? El Magic físico nunca va a morir porque siempre vamos a tener nuestras cartas físicas y vamos a poder jugar con ellas. Eso es imposible que muera, ¿no? Otra cosa es que esté muy por encima el Magic digital respecto al Magic físico, sobre todo este año, ya digo, que ha habido muchas complicaciones y tal. Eso es otra historia. La blasfemia del diablo, que es igual que WordPress. Ya me entendéis. Mira, para lo que yo he hecho es exactamente igual. ¿Qué es el MOL? Pregunta Macarro. Magic Online es la antigua plataforma digital de Magic, que ya cambió. A ver si alguien me ha puesto por aquí alguna cosa que me haya saltado. Vale. O sea, si alguien me quiere hacer una página web gratuita que se vea como una página web profesional, perfecto, que me la haga. Como eso no va a pasar. En serio. O sea, esta página web es perfecta. Tiene los enlaces a las cosas. Mira, oh, mi canal de YouTube. Podéis visitar mi canal de YouTube. Oh, instantáneo, te lleva directo. Y es YouTube ya el que tiene una buena página. Mi Discord. Oh, vais al Discord, os lleva directo. Oh, pinchas un solo clic y ya estás en el Discord. Es que mira, recargas la página. Esta es el inicio. Tienes todo aquí. Mira, mazos. Oh, mazos, vamos a ver los mazos. Ya está. Y es esta página web la que tiene que estar bien hecha. O sea, a ver, me podéis decir que mi página web es cutre, pero no tengo ningún tipo de pretensión sobre ella. Esto sí que es cutre. Y esto se supone que es una empresa. A ver qué tenemos por aquí. El Telegram, tenemos un Telegram. No hay muchos enlaces tampoco, la verdad. Torneos. Bueno, no sé, ahí es lo que hace falta. O sea, no necesito nada más, sinceramente. Todo lo demás es o sea, no hay una página web mejor que esa. Me explico. Está lo que necesito y está a un solo clic. Al instante lo tienes. Todo lo demás es fachada. Todo lo demás es apariencia. Y la apariencia no hace que las cosas funcionen mejor. Solamente hace que aparenten ser mejor. Y como no tengo ningún tipo de interés en las apariencias, me dan absolutamente igual. A mí lo que me valen son los hechos y las cosas que funcionan. Pues por eso mi página web funciona y es un hecho. Mira, Alan Rodés ya me está robando. Dice, yo te ayudo con la página y la llevamos a medias. ¿Trato? No, quita, quita. Robando tiempo, quiero decir. No, quita, quita. Que luego lo pienso, digo, robando, a lo mejor no. Robando tiempo, quería decir. No, quítame. No, deja. Ya está hecha, ya no hay que hacer nada. No hay que llevar nada, ya está hecha. Clic, 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 ya está. A ver, resultados por aquí tenemos. El de Ever contra Estela Cero, que no está validado. Y el de Bureisho contra Emufa, que no está validado por uno de los dos jugadores. Si llega la hora, los valido yo manualmente el resultado que está ahí fuera. A ver, dice Dimirdez, acabo de ver un vídeo tuyo luchando con una tal María de la Rosa. Me rompió una muela. Gianni, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Todavía me da problemas. Los comentarios del speaker son lo mejor, es que los speakers de esos eventos son un poco de chiste. Alan Roth, muchas gracias. Tomo nota. Bokepa dice, posicionamiento web, atraer tráfico a tu producto, canal, no es moco de pavo, es irrelevante. Es que
Estoy muy, muy. Ya he pensado en todo eso. Ey, Didac, abrí el nuevo seguidor. No, muchas gracias por la suscripción a través de Twitch Prime primer mes. Gracias y bienvenido. Pero ¿para qué voy a posicionar yo mi página web si es irrelevante mi página web? Ya, este señor de aquí, José Luis YouTube, este señor de aquí, me posiciona. Tú buscas Magic Arena, ¿vale? Buscas Magic Arena en YouTube. Anda, si sale todos mis vídeos. Anda, todos son míos, los primeros. Ya estoy posicionado, ya lo ha hecho él por mí. Y de hecho, si entras en mi vídeo. Si entras en mi vídeo, en la descripción está el enlace a mi página web y a todas mis redes sociales. Ya me han posicionado gratuitamente YouTube. Oh. ¿Veis a qué me refiero? Macarro dice, la pregunta que todos nos hacemos, ¿a qué edad te quedaste calvo? Cuando me casé. Me casé y a los 6 meses estaba calvo. Tenía una mata de pelo, parecía Bruce Dickinson. En los años mozos. Parecía Bruce Dickinson en sus buenos años. Parecía Dave Murray, mejor todavía. Parecía Dave Murray, tiene una melena preciosa y a los 6 meses de casarme. Vale, este está, ¿vale? Sí, ¿no? Ever contra Estela Cero, los dos han puesto el resultado, lo puedo validar, perfecto. 2-1 para Ever, perfecto. Vale, nos queda el de Bureiso, que yo creo que vamos a dar por hecho que está bien y ya está. Ahora lo validaré yo mismo manualmente. Buenas, Joseja, ¿qué tal? Bienvenido. Pues estamos jugando un torneo de histórico. Estamos jugando un torneo de histórico, estamos en la primera ronda todavía. ¿Cómo es eso de la muela? Joder, pues que me dio un rodillazo en la cara y de ese rodillazo me partió la muela. Y claro, una muela partida de esas mal partidas... me ha dado muchos problemas. Porque me tendría que haber hecho una endodoncia el primer día... pero la intentamos salvar, la muela, y me está dando problemas desde hace, pues, ya un año. A ver, dice Ever, cuando sale allí lo tienes que validar tu domingo. Ya ambos han puesto resultado. En el caso de que haya conflicto porque alguien puso mal resultado... No, no, no es así. No es así porque la mayoría de gente, cuando lo ha hecho, lo han puesto los dos. Y yo se lo he tenido que dar a validar. En cambio, aquí pone que está pendiente el resultado de Bureiso. Es distinto, así que no es así, ¿no? Pregunta Macarro, ¿estás casado? Sí, claro. Bueno, sí, claro, digo porque lo he dicho muchas veces. Pregunta Drickpo, ¿dónde se pueden ver las luchas de domingo? Vamos a ver. Vamos a YouTube. Si tú pones Padre Paolo Wrestling, supongo que saldré yo. Ahora sí, tengo una página web, ahora que lo pienso. Si está debajo de... No, ¿dónde está el enlace a la página web? Vamos a buscar vamos a buscar mi página web de Wrestling para que lo veáis. Paolo Berriatua. Es mi nombre artístico, ¿vale? Ahí está, Paolo Berriatu García. Es el nombre de artístico del personaje de la lucha libre, ¿vale? Tiene 56 suscriptores, pero porque nunca la he usado para nada. Solamente he guardado aquí algunos vídeos. Esto lo pongo siempre, todos los vídeos, todos los días. Bueno, todos los días no. Cada 2 o 3 meses alguien pregunta sobre el tema y acabo poniendo mis vídeos de lucha. Aquí tenemos un... Hay una especie de highlights. Aquí hay unos highlights. Vale, podéis ver estos. Los pongo los highlights de fondo mientras eso. Domingo es vasco cuando se pega, efectivamente. Eres un crack y lo sabes. Muchas gracias, Jesús. Sí, sí, el personaje es vasco. Paolo Berriatua es nacido en Bilbao. Paolo Berriatua es nacido en Bilbao y estudió teología en la Universidad de Deusto. Por cierto, mi personaje es malo, es decir, es rudo, lo que suele llamar rudo, ¿no? En Latinoamérica es... Entonces, la verdad es que la mayor parte de las veces pierdo y la mayor parte de las veces me pegan buenas palizas. Pero el público me quiere bastante, no me puedo quejar. Y Mado, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Pero debajo de la cámara tienes esas piernacas? Sí, claro. Las mismas. A ver, es que fui ciclista también, ¿no? Y del ciclismo yo creo que se me quedaron las patorras, se me quedaron del ciclismo. Escogí ser bando rudo. La verdad es que no fue exactamente cosa mía. Me lo propusieron los primeros días que estaba yo. Venga, Bureiso, te voy a ya validar el resultado, ¿de acuerdo? Ah, estamos todos. Vale, lo validamos y jugamos la siguiente ronda. Es que pensaba que faltaba algún resultado. Estamos todos. Vale, entonces está todo validado. Todo el mundo ha jugado la primera ronda. Vale, perfecto.
De acuerdo, podemos empezar segunda ronda. Le doy a acciones. Nueva ronda, supongo, ¿no? Validar todos. No sé si le tengo que dar a validar todos o no. Le he dado. No ha pasado nada. Eso es bueno. No se ha destruido el mundo, ¿vale? Parece que está todo bien. Venga, va. Nueva ronda. A ver si para el siguiente torneo ya me lo sé bien de memoria. Venga, pues a jugar. Ever contra Electrivite. Emufa contra mí. Emufa, te voy a machacar. Elenaif contra Edosi. Estela Cero contra Nico. Wilson contra Bureisho. No sé si pongo el. Si pongo el enlace del torneo en el chat, no sé si podéis entrar todos a verlo. Lo voy a poner en el chat. El enlace, y creo que podéis entrar a verlo. No estoy seguro. Para que podáis al menos presenciarlo, ¿no? Visionarlo, si queréis. Creo. Si lo abro en Internet Explorer, como no tengo nada logueado en Internet Explorer, a ver. A ver, el Internet Explorer. ¿Cómo lo veríais vosotros si entráis al torneo? Es que he puesto el enlace en el chat y no estoy seguro de cómo lo vais a ver. Es que he puesto el enlace en el chat. Justo, genial. Vale, no podéis tocar nada. Vale, perfecto. Pues os he puesto el enlace en el chat para que podáis ir siguiendo el torneo, ¿vale? Luego lo iremos actualizando, si eso. Venga, pues jugamos contra Emufa. Mucha suerte a todos. Pasadlo bien. Disfrutad del torneo. Eso es lo importante. Emufa... No sé si Emufa está en directo también, por cierto. Espera, espera, espera. No sé si Emufa también está en directo. Que no le he puesto al mejor de tres. Torneo histórico. Al mejor de tres. Ahí estamos. A ver, ¿Emufa está en directo? Bueno, mucha suerte a todos los que estáis participando en el torneo. Y vamos a ver. No, Emufa no está retransmitiendo este torneo. Lo digo porque el de la semana pasada sí lo transmitió. Hago directo después del tuyo, ahora no. Suerte. Suerte, Emufa. Vale, pues que sepáis, ahora en cuanto él me acepte el reto, jugamos. Que sepáis que cierro stream y no me hagas bullying. Te voy a hacer todo el bullying del mundo. Te dijo, Seja, claro que fui luchador, te acabo de poner un vídeo. ¿No has visto el vídeo, José Gá, de mío luchando? Bueno, fui luchador y es una cosa que... A ver, estoy retirado. Pero que si un día me surge un combate que me interese mucho y me pongan mucho dinero encima de la mesa, me lo pensaré. Venga, me centro en la partida, ¿vale? ¿Qué juega Emufa? Podemos mirar los mazos de los rivales, ¿vale? Es algo que tiene el torneo. Emufa juega mono blue tempo. Voy a cerciorarme de que es cierto, mirando su listado. La mano me la voy a quedar. Vale, sí, no nos trolea. Salimos de tierra azul, blanca. Azul, verde, girada. Blanca, verde, perdón. Y la cuestión. Supongo que vamos a decir curiosidad obsesiva con este mago entrometido, probablemente. Aunque decir counters tampoco es mala idea. Pues dos partidas, dos. Decir algún counter tampoco es mala idea. Por ejemplo. Negación elevada o algo por el estilo. Nah, curiosidad obsesiva. Después de ver esa jugada... A ver, hay dos curiosidades, la obsesiva y la normal. Voy a decir obsesiva que le da más uno, parece un poco mejor, ¿no? Vamos a minimizar los daños. Ahora hace curiosidad normal, ya verás. Ahí está. De todas maneras, ahora con el fantasma de la ruina se lo matamos. Es que es lo bueno, él se deja el maná azul enderezado para horadar el hechizo. Claro, pero es que el problema, lo bueno de este mazo es que sus hechizos no son de criatura, entonces no puedo contrarrestarlos fácilmente. Ahí está, y esta jugada seguramente nos dé ya media partida. Este 2x1 que ha hecho el fantasma de la ruina, sirena, dama, tormentas... Atacamos. Si se gira, hacemos curiosidad obsesiva. Otra vez tres tierras en mano, ¿eh? Uf. Tres tierras en mano. Muchas tierras, ¿eh? Moza, que tengo tierras. Paolo versus Tyson. Bueno, bueno. ¿Sabéis que Tyson participó en la WWE? Estuvo luchando. Bueno, luchando. Ha participado en varias ocasiones en la WWE. Vamos a hacer el mismo banquillo que hicimos antes. Y me voy a quitar las compañías reunidas. Es un poco arriesgadillo, pero no me parece mala opción. Y me voy a quitar una tierra. ¿Cuántas tierras llevamos? Llevamos 20. Es que llevamos 23. Subí el número de tierras, ¿eh? Lo subí a 23 porque tenía muchos problemas de tierras. Me voy a quitar quizás la verde azul esta.
Ah, la verde blanca está mejor. Es que estas siempre entran enderezadas. Estas pueden dar problemas. Venga, me quito una tierra verde. Vamos a hacerlo como antes. Me quito las curiosidades que son malas contra él. ¡Eh, Alberto Freire! Muchísimas gracias por esa suscripción. 2 meses a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Gracias por repetir, por haberte quedado y seguir. ¡Ey, Magoya! Muy buenas, bienvenido. Javi SR, buenas también. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo. Espectacular. Hoy yo tenía miedo de que no hubiese nadie en el directo, sinceramente, porque es un horario muy raro para mí. Es un día especial, además, un día complicado, pero estáis cumpliendo. Muchas gracias a todos por el apoyo gigantesco. A ver, tenemos una mano que si no robamos la tercera tierra, vamos a perder instantáneamente. Joder. Venga. Y Ever juega la OTR. Pero Ever, tú estás en el torneo. ¿Qué haces jugando a la OTR? Ah, la estás jugando en tu evento, ¿no? Supongo. Hemos robado la tercera tierra. Dad por hecho que me va a contrarrestar el primer fantasma de la ruina, el segundo fantasma de la ruina y puede que el tercero también. No sé si incluso merece la pena quizás jugar el arconte de Meria. Nah, hay que ir a por los fantasmas, creo. Vamos a ver si se gira para bloquear o alguna cosa. No, pues vamos a ello. Vamos con el primer fantasma de la ruina, que nos va a contrarrestar. Digo yo, tiene 4 cartas en mano, es de lo que va su mazo, ahí está. Puede que tengamos suerte esta partida y ganemos a la carrera con la aspirante luminarca. Puede, pero es poco probable, ¿eh? Porque él juega muchos bichos y también nos va a ir chumbloqueando, ya veréis cómo va a empezar a chumbloquear en breve. Y ojo, que ahora con la sirena también puede proteger la primera sirena, ¿eh? Vale. Matthew-84 ha comprado 20 cofres de la colección. ¡20! Madre mía, Matthew, muchísimas gracias. Gracias por esos 20 cofrazos de la colección básica de streaming. Joder, muchísimas gracias. Tengo esto para ti, Matthew, ya lo sabes. Tengo que dártelo. A ver, juguemos lo que juguemos. A ver, con la sirena puede proteger la otra sirena. Eso como mínimo. Es que quizás sea mejor jugar un bloqueador, a ver si cuela. Porque si no tiene nada contra el bloqueador... El bloqueador sí bloquea. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, lo... Bueno. Él pega de 4, nosotros pegamos de 5 el siguiente turno. Roba 2 cartas extras. Creo que hemos perdido esta partida, ¿eh? Es lo que decía, nos iba a contrarrestar todo lo que jugásemos. Bueno, las 2 cartas que hemos jugado no las ha contrarrestado. Y como roba 2 cartas extras por turno, enseguida rehace su mano y vuelve a poder jugar 2 cosas. Nos están faltando aquí algún mago entrometido. Algún removal también más. A ver, Naila Iki dice saludos a todos los, a los 226 que están en el directo viendo al padre Paolo partiendo la pana. Muchas gracias, Naila Iki. Y gracias a todos los del directo. Hemos perdido, yo creo. Voy a hacer la de atacar primero. Y ojo, que puede incluso hinchar la teramandra, ¿eh? O sea, pega de más de 9 el siguiente turno. O sea, que tiene daño letal. Tiene 2 y 2, 4 y 5, 9, de hecho. De hecho, pega 9 justos. Vale. ¿Qué counter creéis que puede tener? ¿Puede tener otra negación elevada? Voy a hacer mago entrometido. Y nos tenemos que cargar el marinero espectral, ¿eh? Creo. O quizás la telamandra, ya no sé. Ya no sé si irá por la telamandra, quizás. Con esto, quiero decir. Bueno, la puede proteger, es cierto. Si es que hagamos lo que hagamos, lo puede proteger. Porque tiene la sirena libre. Lo deja entrar porque le da igual. Le da igual, es que nos gana.
¿Qué podemos decir que nos pueda valer? Pues voy a decir, ojo, marinero espectral para que no nos juegue ninguna hora a velocidad instantánea. Aquí pagamos dos vidas. Es que estamos muertos. Estamos muertos con la tramandra. La tramandra nos mata. Aplacar, tenía aplacar. Vale, vale. Hincha la tramandra si se da cuenta. Si no hubiésemos jugado nada. Nah, pero es que daba igual. Con que hubiese jugado a tierra, nos mataba. 5 y 2, 7. Nah. Buena partida, buena partida. Vale, ahora nos toca a nosotros ganar. El Cino está guay porque pega mucho. Y pega pronto, es lo que quiero decir. Creo que me voy a quitar. No sé si es un Arconte de Meria o una Limbala. Puedo quitar una Limbala y meter otro Cieno Carroñero para tener un segundo turno muy potente. Vamos a dejarlo como está, que la Limbala vuela y también bloquea. No teníamos doble blanco, efectivamente, pero teníamos el alguacil. El alguacil no nos exigía el doble blanco. Era lo mismo al final. No es mala mano, tampoco es buena. Nos falta la disrupción. Esto no es disrupción. Nos la podemos quedar, ¿eh? Nos la podemos quedar. Pagamos 4 vidas para comenzar, lo cual tampoco es bueno. Pero jugamos un bicho con vínculo vital. O sea, eso sí es bueno. Ya entra el Cieno también, ¿eh? Teramandrin. Supongo que no bloqueará. Si bloquea me parece estupendo. No bloquea, efectivamente. Pues lo que decía, 4 vidas hemos pagado. Y tenemos que pagar otras 2 más. No sé si para el Arconte de Meria o para la Limbala. Creo que para el Arconte de Meria, quizás. No sé si el Arconte nos fastidia más a nosotros que a él, ¿eh? Tampoco es un mazo de jugar muchos hechizos el suyo. Vale, perfecto. Aquí sabemos que tenemos un poquito de libertad. Porque solamente tiene un mana azul enderezado y un bloqueador pequeño. ¡Nos lo sube la mano! ¡Ey! Nos ahorramos aquí una tierra. O sea, 2 vidas quiero decir, ya me entendéis. Bueno, vamos a volver a atacar. Vale. Y aquí la pregunta es... Arconte... Limbala. Creo que la jugada es Limbala, que es un buen bloqueador. Por si juega una curiosidad, ya le hemos fastidiado la curiosidad. Y ahora, siguiente turno, pues hacemos, por ejemplo, Cieno más perro. Mufa no sabe que nos hemos quitado las compañías reunidas. No le merece la pena llevar jaula del cavatumbas. Si ya tiene counters para contrarrestar las jaulas, las compañías reunidas. Ahí le hemos pillado. Voy a volver a atacar. No. Voy a volver a atacar con la Alseide. Nos quedamos con la Limbala para bloquear. Tiene 2 de maná, por cierto. Es un intercambio que a mí me gusta, me vale. Vamos a jugar otra Alseide. Y el Cieno Carroñero. Ah, el Cieno Carroñero sabe que lo tenemos. Voy a jugar el perro, es un truco, porque si lo contrarrestase, jugaría tierra pagando 2 vidas y el Cieno después. El Cieno es bueno. ¿Tendrá counter? ¿Qué creéis? Lo vamos a saber enseguida. Si no tiene counter y entra este Cieno Carroñero, genial. Y si lo contrarresta, pues lo contrarrestó. Pues lo contrarrestó, pero tenemos una mesa decente contra él. Aunque él tiene 3 cartas en mano y nosotros solo una... Nuestra presencia en mesa es más fuerte. Y los magios, muchas gracias por esa pedazo de raid. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco un montonazo. Bienvenidos todos los que vengáis de parte de los magios. Y ya sabéis, todos los de aquí, si queréis pasaros por el canal de los magios y hacerles follow, pues ahí estáis invitados, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a pegar o qué? Y Dios SMTG, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Tendría que haber jugado el Arconte antes de atacar. Tendré que haber jugado al Arconte antes de atacar. Pero bueno, ya está hecho. Porque si entra el Arconte, deberíamos haber atacado con Limbala.
Aquí me estoy arrepintiendo, me he distraído un poquillo. Los magios, gracias. Tío 19888, un saludo. Boquepa, no sé si te había saludado. Muy buenas. Blas Derezo dice, Emufa Paquete. Estamos jugando histórico, efectivamente. A lo mejor de tres partidas. Voy a jugar esto antes de atacar porque así me aseguro que no vaya a hacer... Ojo que esto está a punto de subir a 5-5, ¿eh? Está a puntito de poder subir esa Dramandra a 5-5. Puede darnos problemas, ¿eh? Oh. Podemos darle protección y falla el hechizo. Así pierde el ladronzuelo. Se va al cementerio y el bicho se queda para bloquear. Y no es un instantáneo, así que no le sirve. Qué pena no tener el Cino Carroñero, porque el Cino Carroñero nos permitiría exiliarle cartas del cementerio y que le costase más subir la Teramandra. Si juega la sexta isla, puede subir la Teramandra y eso puede empezar a ser un problemilla. Porque aún le quedan 10 de vida. ¡Wow! Buena partida de Mufa. Ha sido tenso porque ya digo, si hubiese jugado aquí la sexta isla y sube a 5-5 la Teramandra, nosotros ya estaríamos dependiendo de quedarnos algo, un removal o alguna cosita para quitárnosla de en medio. Porque si no, el ataque ya sería un poco renqueante, ¿no? Atacar para suicidar uno de nuestros bichos y un poquillo mal, ¿no? Así que bueno, buena partida de Mufa. Que sepas, Mufa, que al banquillear, si estás viendo ya esto de Mufa, me he sacado del mazo las cuatro compañías reunidas. Lo hice en la primera ronda y lo he hecho en la segunda. ¡Ey! Buenas, Arrast. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Samurai, buenas también. No te había saludado, creo, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, y muchas gracias a todos los 242 espectadores, me dice el OBS que hay ahora mismo en directo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Voy a poner el resultado de la ronda. Mufa me ha ganado una y yo he ganado dos, ¿verdad? Le doy a validar. Vale, está validado, creo. A ver si le voy a recargar qué ocurre. Aquí está. El Eneif gana a Edosi 2-1. Los dos han confirmado el resultado. Es correcto. Validamos. Perfecto. Y ahora, Ever contra Electrivite. Electrivite falta validar su resultado, así que esperaré a que Electrivite valide su resultado, ¿vale? Aquí en la parte derecha de la página, donde pone validación, clicáis ahí. Yo cambiaría este sí y este no por un tick, una V, como para algo, o yo qué sé, algo que simbolice clicar, porque a mí el sí y el no me despista. ¿Eras high flyer o técnico? Era un poco de todo, Mont Black, en la lucha libre, porque yo soy pequeño, yo mido 1,70. Matthew dice... Qué pena que no haya podido participar hoy. Ya, una pena, Matthew. Les deseo feliz Navidad a todos los amigos. Muchas gracias, Matthew, por la felicitación navideña. Una pena que no hayas podido jugar hoy, pero la semana que viene, el jueves 31 de diciembre, voy a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer de estándar la semana que viene y ya buscaré un premio guapo para la semana que viene. Entonces, a ver, como yo era un luchador pequeño, lógicamente, pues era bastante bueno con volando. Bastante bueno volando, sí, se me daba bien. Era bastante high flyer. Pero también era técnico. Me gustaba también mucho lo que se llama chaining, hacer chaining en la lucha libre. Hacer chaining es hacer el llaveo y esas cosas. Encadenar llaveos y esas cosas, ¿no? ¡Ah! Vaya susto, Matthew, joder. No me lo esperaba. O sea, no me hagas eso justo ahora. No, era el último que me esperaba del mundo. No ha sido un susto infernal como CM Punk. No, CM Punk era... A mí es que yo no soy muy fan de CM Punk. CM Punk era uno... Nah, CM Punk no era high flyer de todas maneras, ¿eh? Ni tampoco era súper técnico. CM Punk era muy bueno en todas las áreas. No era malo volando, no era malo en el suelo, no era malo en llaves. Era muy bueno con el micro, era muy bueno en presencia, actitud y esas cosas. Pero no era un high flyer. Y tampoco era un técnico ahí de hacer llaveo y tal. Vale, Ever gana 2-0 Electrivite, confirmado. Perfecto, aceptamos resultado. Y nos faltan dos resultados. Estela 0 contra Nico... y Wilson Becerra contra Bureisho. Que bueno, sobre todo el mazo de Estela Cero, la Sultai puede ser un poquito más lenta. La de Nico puede que también, esta emparejamiento puede que dure un poquito más, ¿no?
¿Qué piensas de Benoit? Pregunta Montblanc. Benoit es uno de los, fácilmente, de los 10 mejores luchadores de la historia. Benoit. Increíble. O sea, un luchador fuerte, técnico, agresivo, valiente. Ese sí que era verdad, un high flyer, un luchador fuerte, técnico, un striker, lo tenía todo. El luchador perfecto. Presencia, carisma, lo tenía todo. Chris Benoit ha sido de lo mejor de la historia de la lucha libre, del top 10. Mira que es muy difícil estar en el top 10, pero yo le metería en el top 10 casi seguro, ¿no? Pietro Crespi, muy buenas, bienvenido. Un saludo afectuoso, Domingo. Te deseo a ti y a todos los drugos una muy bonita Navidad. Me disculpo por todo lo malo. Un abrazo fuerte a todos y todas. Muchas gracias, Pietro Crespi. Felicidades a ti también. Y que pases unas felices fiestas. Pregunta el maldito. Si juego Muxus, ¿soy una mala persona? No, qué va. No te preocupes. Disfrútalo porque queda poco tiempo de Muxus. Le tiene que caer un ban rapidito, que cada vez se está desmadrando más el tema de los Muxus, porque cada vez el mazo de los Goblins va evolucionando más y más, y cada vez juegan el Muxus de una forma más consistente. Sí, Fedor Bonsai Tonic dice, Fedor, uno de los grandes también. El gran problema de Fedor, por cierto, esto no es lucha libre, esto ya es MMA. Arrast canjea la carta de Draymond y dice, felices fiestas a todos, muchas felicidades también para ti, Arrast. Víctor, nuestro compañero del Team Magiblock TK. Fedor Emelianenko en MMA ha sido uno de los grandes de la historia, pero tiene un problema. El problema de Fedor es que nunca luchó en UFC. Y entonces es una gran leyenda de Pride. De Pride salieron los más grandes guerreros de la historia de las MMA, es cierto. Pero es otra época. Y lo que le ha faltado a Fedor es eso, es haberlo demostrado también en UFC. Una pena. Eddie Guerrero, otro pedazo de luchador. Sin embargo, a Eddie Guerrero no lo pondría tan alto como a Chris Benoit. Eddie Guerrero no lo metería en el top 10, quizás en el top 20. Tendría que hacer un top 100 de mejores luchadores de la historia. Lee todo el mensaje y dice, Arras, me salta algo del mensaje. Perdóname. Voy a leerlo entero, ¿vale? Si me salta algo del mensaje, pido disculpas. Pido disculpas, no volverá a pasar, Dios mío. Hola, felices fiestas a todos. Haz el torneo a las 8. Ah, vale. No leí lo que estaba entre paréntesis, perdona, Arras. Haz el torneo a las 8. Es que no se puede hacer el torneo a las 8 de la tarde de España. Porque es que pilla en toda la cena de Navidad o de Nochebuena o de lo que sea, o de Nochevieja el año que viene. O sea, la semana que viene, quiero decir. Sí, Ivanchu, hay un español en la WWE. Tengo un par de combates con él, ¿queréis verlo? Hay un español en la WWE que se llama A-Kid. Y a ver si encuentro el combate para verlo. Yo que sé cuándo luché contra él. Vete a saber en qué momento, en qué combate. Tengo dos combates con él. Uno de ellos no quiero que lo veáis porque me da vergüenza ajena. Ese combate fue malo. Tuve un combate malo con él. Bueno, no malo, es que debutábamos los dos. Éramos los dos debutantes. Su debut o su segundo combate fue contra mi debut o mi segundo combate. Ahí los dos estábamos debutando y no estábamos preparados para ello, ¿no? A ver si es este. A ver si fuese este show. No, yo creo que no. No fue este combate. A ver si lo encuentro. Tenemos un combate que sí que es bueno. Tenemos un combate que sí que es bueno. Pero va a ser difícil de encontrar, claro. A ver si lo miro por aquí. Mi combate con A-Kid. El combate cuando él ya era bueno. Cuando era profesional. O sea, no por mí, sino por él. Cuando él era bueno. Nada, lo encuentro. O sea, puedo tardar horas en localizarlo, porque es que hemos hecho tantos shows y tantos combates. A ver, contra él he luchado varias veces, por parejas he luchado en nuestros debuts. A ver si es este. A ver si fuese este combate. Pero sobre todo tengo un combate con él en el que ya estábamos los dos bien. Ya éramos los dos, digamos, buenos luchadores, sobre todo él. Él siempre ha sido muy bueno. Y Batistuto, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No, este es contra otro, ¿no? Nah, no sé, no lo voy a encontrar ahora así a ojo. Siempre pasa esto, cuando intento buscar un combate en particular, no lo encuentro. Ni pajolera idea de dónde lo tengo. El elegido, no, Overtake. Uf, es que hay muchos nombres de shows, no recuerdo cuál fue. Bueno, me creéis y ya está.
Pregunta Macarro, ¿cómo funciona esto de la lucha? ¿Practicabais antes la batalla como la batalla? ¿Como si fuese un teatro? ¿O es improvisado? Hay ciertas partes que son improvisadas. Entrenas mucho para poder improvisar. Se entrena mucho la improvisación. Y se hace lucha real. El hecho de hacer lucha real en los entrenamientos te permite que cuando vas a improvisar sepas qué hacer. Sepas como si fuese una lucha real sin intentar hacer daño al rival, lógicamente, ¿no? Mi tema de entrada molaba mucho porque era de Metallica, era. Me saldrá el nombre. Mi tema de entrada de Metallica. No me sale la palabra. No me sale el nombre. Porque estoy. A ver aquí. Nada, no sé, sin idea, no lo encuentro. Ya lo buscaré. Si un día lo encuentro, os lo pongo. ¿Cómo te llamabas? Paolo Berriatua. Paolo, vamos. A ver, dice Irving, la experiencia que tuviste como coach con Cristinini me dio una idea. ¿Sí? ¿Qué idea? No, el de Triple H no es. No es el tema de Triple H. Ivo Kepa dice algo que no se lee. A ver, aquí. Gente, os dejo suerte en el torneo. Muchas gracias, Ivo Kepa, por haber estado. Buenas tardes. Pásalo bien. Disfruta de las fiestas. Padre Paolo, o Paolo a secas, o Paolo Berriatua. El Papa Paolo, primero del wrestling, dice Víctor. Triple H era Motorhead. Efectivamente. The Game. Se llama The Game, creo, la canción de Triple H. Y la mía era, joder, una de las más famosas de Metallica. No, en Estados Unidos no he estado luchando. No, no he luchado. Podría haber luchado, la verdad, si hubiese insistido un poquillo. Pero no he ido. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ofertas! ¿Un draft por 1.350 gemas? ¿O por 9.000 de oro? Por 9.000 de oro. Acabo de comprar un draft que vale 10.000 por 9.000. Qué generosos son, ¿eh? Vaya ofertaza. Espérate, hay más ofertas, ¿no? Hay más ofertas. 500 gemas por 400 gemas. O por 2.000 de oro. Vale, bien. Un sobre de Zendikar por 100 gemas o por 500 de oro. Creo que el sobre no me merece la pena porque tengo 4 por de Zendikar. Y el sobre de M21 tampoco me merece la pena porque también tengo 4 por de M21. Pero están bien, si no tenéis 4 por de los sobres de las colecciones, quiero decir, está bien que las compréis. Dura un solo día, 24 horas. Estúpido consumismo, cómo nos engañan, dice Aitor Abe, toda la razón que tienes. No son demasiado generosas las ofertas, pero bueno, menos da una piedra, algo es algo. O sea, decir, efectivamente, es gratis, es regalado. Me acaban de regalar 100 gemas y me acaban de regalar el equivalente a 1.000 de oro. Bueno, algo que no quería comprar. O sea, esto sí es regalo. Porque me han regalado 100 gemas, estrictamente hablando. Ivanchu, me he pillado el pase y voy a ganar dos partidas. No, no, seguro que no. Feliz Rabanuka. ¿Qué es eso, Giordano? Giordano, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, es el Hanukkah de Futurama. De los robots. No voy a poner más para que no me salten cosas de monetizaciones o penalizaciones o strikes o lo que sea. ¿Será buena opción comprar el pase? Pregunta Mauro. Sí, si tienes al menos en el pase, si estás en nivel 90 ahora mismo, te merece la pena. Pero yo creo que con menos de nivel 90, yo creo que ya no merece la pena, ¿no? Sí, el draft te lo guarda para Kaldheim. Esta ficha de draft vale para cualquier momento. Entonces yo lo he comprado para Kaldheim, obviamente. Las fichas de draft que dan en el juego, las que adquieres, son para draft cuando tú quieras gastarlo. Eso sí, en el evento correspondiente. A ver, Jesús dice, el juego de Epic que regalan hoy también es muy bueno. ¿Eh? ¿Regalan un juego bueno en Epic Store? ¿Cuál? Madre mía, todos regalos. El Super Meat Boy Forever. No, no es ese, ¿no? Dudo que vayan a superar lo de regalar el GTA V. Todos los días regalan, pero son malillos. O sea, pero de vez en cuando regalan un juego tocho. A ver. Hasta luego, Lucar, dice Irving. A tu esposa le gusta el Magic, porque podemos convencer a nuestras esposas para que juegues una partida amistosa. Laura versus Adaris. ¿Qué te parece? Podríamos hacerlo. Sería fácil con una webcam y luego lo grabamos. Podéis grabarlo con el móvil vosotros y pasarme la grabación también. Lo podríamos hacer de muchas maneras. Ah, bueno, podemos hacerlo más fácil Magic Arena. Es que no sé por qué me he puesto a pensar que lo jugásemos en Magic con cartas físicas reales, Magic Arena. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo que pasa es que Laura no quiere saber nada del juego.
Es la pura verdad. Hey, el Larry, buenas, bienvenido, me alegro de verte. No te había visto todavía por aquí. Pero, Irving, lo hablamos. Mándame un mensaje privado, Irving, un correo o lo que quieras. Ponte en contacto conmigo a través de alguna red social para que no se me olvide. Y yo voy a intentar convencer a Laura. Llevo mucho... A ver, os lo podéis imaginar. Llevo mucho tiempo intentando convencer a Laura de que juega Magic, de grabar un vídeo con ella. Porque, a ver, porque eso mola. Porque la gente va a querer verlo. Ay, espérate, que llevo aquí mucho tiempo despistado. Vale, Wilson Becerra contra Boriso, que ahora Boriso sí ha podido validar, perfecto. Y Irving dice, mi esposa tampoco le gusta el Magic, pero la puedo convencer. Tú la puedes convencer, yo es que la mía es más complicado, ¿eh? Vale, aquí nos falta Estela Cero, que valide el resultado contra Nico, y es la última partida, y ya jugamos la siguiente ronda. 28 de enero sale en Magic Arena, sale oficialmente el 28 de enero la próxima colección, Kaldheim. Pero es más importante que eso, Litus Manía, buenas. Más importante que el día que sale Kaldheim es el día en el que yo presento en exclusiva mi carta de Kaldheim, que os la puedo enseñar ahora, ¿vale? Pero la voy a presentar el día 12 de enero. Presentación exclusiva de una nueva carta para Kaldheim, la voy a presentar yo el día 12 de enero. Estad muy atentos a mi canal de YouTube porque haré un vídeo presentándola. Y es esta de aquí, la vais a ver ahora, ¿eh? Me la han mandado esta mañana por Burofax, aquí ha llegado, que lo sepáis. Yo he venido aquí a hablar de mi carta. No sé, spoilers, dale la vuelta. No le voy a dar la vuelta. No le doy la vuelta. ¿De qué rareza es? No puedo decirlo. No puedo dar ningún tipo de información al respecto. No puedo decir nada, lo siento. A ver. Bueno, voy a frenar el hype, ¿vale? O sea, no la tengo, obviamente, ¿vale? O sea, lo que he cogido es un pacto Excel y le da la vuelta de los del premio del torneo. No sé, o sea, no sé si inocentes, no la tengo, no sé ni cuál es, todavía no me la han dado, ¿eh? No me la han mandado todavía, no sé cuál es, no me han dicho nada. Espero que me la den antes del día 12 de enero, es lo único que me preocupa y ya está. Así que nos toca simplemente tener paciencia y esperar. Estela Cero, nos falta tu validación, aunque si en el chat leo que me dices que has perdido 0-2 contra Nico, lo valido yo mismo y listo. O sea que no puedo deciros nada de la carta porque ni yo mismo lo sé todavía. Os estaba troleando. Joder, os ha visto. O sea, un bosque nevado, dice Edson Peralta. Oye, molaría muchísimo porque significaría que salen tierras nevadas en Kaldheim, que no hay nada al respecto sobre eso, que se sepa. Pregunta Macarro. Aún no me cabe en la cabeza cómo pasas de economista a luchador y luego a streamer, ¿no? Pues solamente algo te gusta, vas y lo haces. La verdad es que no hay mucho misterio, ¿eh? Nunca me he planteado esas cosas. Arras dice Tongo. Tongo. Eso, la mecánica nevada o vuelve en Kaldheim o ya no vuelve. Ya debería estar validado, a ver. Perfectísimo, Estela Cero, validamos. Y vamos a por la siguiente ronda. Nueva ronda. Espérate, ¿no van a salir cuatro rondas? Somos 10 jugadores. 10 jugadores son 4 rondas, creo que... Venga, nueva ronda. Aquí pone 4, serán 4. Es que me he rayado. Eren Eiff contra Ever. Sultai contra Temur. Yo juego contra Bureisho. Oye, Bureisho, vas con 2 victorias, enhorabuena. Jugamos ahora contra Bureisho, que juega Muros. Emufa contra Nico. Bueno, Blue Tempo contra Orzhov Life. Electrivite con Azorius Control contra Wilson Becerra, que juega MB Historic, que creo que es Mono Black. La B se usa para el black, para el color negro. Para el color azul se usa la U en inglés, si no lo sabíais en Magic. Y Estela Cero con Sultai Midrange contra Edosi con Mono Blue Tempo. Venga, va, perfecto. Pues juego contra Bureisho. Bureisho te tendré yo en mi lista de amigos, ¿verdad? Es que ahora que lo pienso no me suenas, pero deberías... Vamos, si no estabas en mi lista de amigos... Ahora ya sé que lo estás. Y Irving dice, mi esposa es de carácter fuerte, ella es Aries, te podrás imaginar, hombre, por supuesto. Es más, cuando me pongo a jugar, más de una hora me dice, ya se acabó, ¿no? Ya estaba en mi lista de amigos, Bureisho, efectivamente. Venga, pues contra Bureisho. No, cancelo, me he equivocado, siempre lo hago mal. Bureisho, torneo histórico, partida de torneo histórico, al mejor 3, desafiamos. Y mucha suerte a todos, pasando bien. Disfrutad de la ronda y bueno, vamos a, sobre todo eso ya digo, a que salga un buen torneo, unas buenas partidas. Es señor Lenny Leo, buenas, dice que llega tarde por su examen de fundamentos. Ya es mala suerte que tengo que hacer un examen el día 24.
Ah, y encima has aprobado. Y con buena nota. 17 sobre 20. Qué manía de poner notas tan raras. Es un 8,5 sobre 10. O un 85 sobre 100. Suerte, Buraisho, suerte. Le escribo. Venga, va. Vamos a decirle suerte. Que no piense que somos unos maleducados. Vale, pues sale él y empezamos con Mulligan. Vale, la mano es buena. Y tenemos removal. Está bien esta mano. Creo que el arconte contra él creo que no es especialmente bueno. Así que nos vamos a hacer turno 1, turno 2 y el turno 3 por el removal. Y turno 4 removal, ¿eh? Ojo, dos removals. Eso sí, tenemos que robar la tercera tierra. Nos la vamos a quedar. Voy a quitarme, como digo, el arconte, porque nuestros costes 3 van a ser estos dos, para matarle sus bichos o lo que tenga con muros. La mano es buena, ¿eh? Es buena mano. Ah, si veo que nos vamos a quedar atascados... ya no nos vamos a quedar atascados. Tenía duda de si jugar esto como tierra o no jugarlo como tierra, pero la duda se ha resuelto sola. Tenemos una mano muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Muy buena mano. Sobre todo contra el mazo de muros. Él también ha hecho mulligan, dice Daniel Hojas. No me he fijado. No miro el chat, ¿eh? Ya sabéis que cuando estoy jugando nunca miro el chat, ni os respondo ni nada. La cabra. Vale. Siempre me va a pensar las tierras que juego, porque este mazo es un poco peculiar en el tema del mana. Aquí obviamente atacamos simplemente por las dos vidas que ganamos. Y a partir de aquí, pues es fantasma de la ruina. O sea, removal. Él no sé cuánto removal llevará. No he mirado el mazo, o sea, yo sé que juega muros, pero no sé cuánto removal lleva realmente. Y no ataca. Yo creo que me voy a cargar la cabra. Ya sé que el Tetsuko es peligroso, pero le puedo poner el contador al Seide y no me bloquea. Y encima ganamos 3 vidillas más. Y tenemos otra imitadora, ¿eh? Si veo que la cosa está peligrosa, le puedo quitar el... ¡Ah, no ataca! No me hagáis caso, ya sé por qué no ataca, no he dicho nada. No ataca porque es un maldito muro y no puede atacar. ¡Ah, no, no es un muro! Este no es muro, vale, no he dicho nada. No es un muro. ¿Qué ha hecho? Está haciendo la parte de deseo. No puede atacar porque es un 0-5, esto es solamente lo imbloqueable. Quiero decir, el bicho pegaba 0, por eso no ataca, no me hagáis ni caso, ¿eh? Creo que es un buen momento para hacer ahora una compañía reunida. Y si gasta el encantamiento sobre el Tetsuko, nos da un poquito igual. ¡Guau, guau! Creo que nos vamos a cargar el único bicho que tiene. Y que vamos a jugar el mago entrometido. Nombrando la Hada de los Deseos, que es un bicho que sabemos que tiene y que puede jugar. ¿Cómo? ¿Por qué no me sale? Hadas de los deseos. Ah, no sabía que era hadas de los deseos. Hadas de los deseos. Siempre he dicho hada de los deseos. Le vamos a poner el contador otra vez al Alseide para que sigamos ganando más y más vida. Y atacamos. Y tenemos ahora la imitadora del lago espejo para cargarnos, copiar en la fantasma de la ruina o el alguacil de atención y lo que sea. Pues me ha sorprendido. El mazo de Murs es un buen mazo, pero ha ganado las dos primeras rondas. Es un buen comienzo, muy buen comienzo para él. La verdad, es un meme deck, pero no es tan malo, ¿eh? El mazo de... Ah, vale, vuelve a jugar la aventura, pero le matamos, ¿no? Le quedan 11. Pegamos 2, 3, 5, 6, 10, 11. Pegamos 11. Somos letales. Tendrá iras de Dios en el banquillo, ¿eh? Se está buscando una ira de Dios o algo así. Pegamos 11. El problema es que... Ah, bueno, se puede buscar una nueva invocación. Un Ugin. Y Bandor de Warlord, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pegamos 2, 3, 5, 6, 10 y 1, 11. Somos letales. Vamos a poner un contador más, por ejemplo, a la aspirante luminarca y pegamos. Y... Mufa... ojo, no leo las letras, ¿qué me pasa? Manda el siguiente mensaje. Yo le gané. Tiene... No sé dónde colocar el mensaje para que se lea bien. Os juro que yo, como lo veo más pequeñito en el OBS, a veces no lo consigo ver bien. Lo voy a leer otra vez, ¿vale? Lo leo ya desde la web. Quería asegurarme de que lo matábamos, que lo dejábamos a cero. No vaya a ser que me equivoque. Y no lo matásemos. Dice Emufa. Yo le gané. Tiene una win.
No dos. Ah, vale. Es raro entonces, porque generalmente los pairings, los emparejamientos, si tú llevas dos victorias, te toca con alguien que lleva dos victorias. Pero como somos impares, somos tres personas con dos victorias, me han emparejado a mí con Bureiso. Eso es malo para mí, porque significa que yo tengo peor desempate que estos, ¿vale? Que los otros dos que están por encima. Gracias, Emufa, por la info. Vale, banquilleo. Pues dos finales, o sea, cosas contra bichos. Naufragio consumado. Dos finales incomprensibles. Y el Caballero del Otoño rompe artefactos y encantamientos. Y él tiene artefactos y encantamientos. Lo que pasa es que también lo rompemos con Fantasmas de la Ruina, con Alguacil. Los voy a meter igualmente, Creo que me voy a quitar... Los Arcontes de Meria no son malos del todo contra él, porque tiene muchas tierras giradas. Puede lanzar dos hechizos en el mismo turno. Me los voy a quitar. Y nos fastidia también a nosotros un poquito. Y no sé si quitarme las limbalas. Lo demás me gusta. No puedo quitar una compañía. Nah, está bien. Está bien esto. Así está bien. Me puedo quitar las limbalas. No las necesitamos. No hacen falta. Centramos todo en romperle todos sus permanentes, quitarle todos los permanentes de mesa y ganar de esa manera. Yo creo que vamos a hacerlo de esa manera. No sé qué removal, o sea, él se va a meter removal. No sé exactamente qué es lo que va a banquillar él. Eso es el problema, ¿eh? Estoy jugando un poco sin saber lo que él banquillea y a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo en esta partida enseguida, ¿no? Vamos a ver, ahora sale Buration. Supongo que sale, porque él elige si sale o no. La mano es decente, no es ninguna maravilla. Nos la vamos a quedar. Ay, él tampoco juega nada de primer turno, lo cual es malo para él, quiero decir, sobre todo. Tenemos dos magos entrometidos. Pueden ser buenos estos magos entrometidos. Tierra girada. Qué mal comienzo. Qué mal comienzo para él. Vamos a hacer mago entrometido. Él va a meter, seguro que se ha metido removal, seguro. Voy a decir mago entrometido y voy a decir Huatli. Porque la Huat... ¿Cuál de todas es? Hay cuatro Huatlis, que me estás contando. Es esta, ¿no? Es Corazón del Sol, puede ser, ¿no? Espérate que lo mire. No voy a mirar el chat, ¿eh? Lo voy a investigar yo por mi cuenta. Huatli, corazón... ¿Puede ser la del Corazón del Sol? La que hace que los muros ataquen. Sí. Bueno, que los muros ataquen, ya me entendéis. Juan y Corazón del Sol. No es hacer trampas, es legal, ¿eh? Se puede hacer esto. Creo. O al decir la funcionalidad de la carta también vale. Vaya fail. Es que los magos entrometidos te llevan a un nuevo nivel. Mira, ahí está, ahí la podemos ver. Sí, es esta, al final. Juan y Corazón del Sol, ¿vale? Es la que hace y juega la alerta máxima. Pero para alerta máxima y esas cosas tenemos removals, así que no pasa nada. ¿Cómo se llama la cabra? Joder, es que no me sé los nombres de las cartas. Si nombramos Hada de los Deseos, puede jugar el Hada de los Deseos. Puede jugar la parte de... Joder, ¿cómo se llama el Hada de los Deseos? Es que también... Se llama Deseo Concedido. Deseo Concedido, que es la parte de aventura de la Hada de los Deseos. Correcto. Que es con lo que se puede buscar una respuesta a estos magos entrometidos, ¿no? Y ahora tenemos ya el removal. Bueno, tenemos dos removals en mano para matar los bichos que juegue, porque no ha jugado ningún bicho en tres turnos, ¿no? Vamos a ver qué más removals ha metido. A lo mejor ahora hace Ira de Dios. Paga dos vidas. Corcel del Oleaje, de acuerdo. Protección contra... Ah, no, no puede ser bloqueado por criaturas verdes y Tetsuko. Vale, justo nos robamos la tercera tierra. Por la cual pagamos dos vidas. Y yo creo que vamos a jugar Final Incomprensible. Yo diría que al Corcel. ¡Ay! Bureiso pregunta, ¿cuál es el deseo concedido? El hada, la parte instantánea del hada. Jugamos el perrillo. ¡Oh!
Ah, que tiene alerta máxima. Joder, no me he dado cuenta, tiene la alerta máxima. Claro, claro, o sea, es que esto me había olvidado completamente del encantamiento. Menos mal que el propio juego me ha puesto que pega de 3. Ya la había liado. Ya la había liado. A ver, he nombrado la de los deseos porque puede buscar algo en el banquillo. Ivanowskis, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Vale, que ese giro nos viene bien. No sé si cargarnos la alerta máxima ahora con el fantasma de la ruina o el bicho. Yo creo que es mejor el bicho directamente. Y Rodri Roya, nuevo seguidor, muchas gracias y bienvenido. Podemos hacer incluso doble block. Terayob, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pero como tiene muchas tierras enderezadas, ahí está, algo de eso me temía. Mariner, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bien, pega de 10. Ojo, que nos mata. Se ha parado la prioridad como que tiene otro, ¿eh? Not bad, my friend. Nos acaba de pegar de 10. Por eso ha ganado las otras rondas Bureisho. Bueno, la otra ronda Bureisho. Ha ganado porque el mazo atraca muchísimo. Muy inesperado. Voy a jugar esto antes de atacar porque me da miedo que tenga un counter ahora o algo así, ¿eh? Vale. Vale, o que tenga algo a velocidad instantáneo. Vale. Pues no nos quedan ya respuestas en mano. Tenemos bichos que dan más ataque y tal, pero nada más. Y solo tenemos un mana verde. Otro corcel. No puede ser bloqueado por criaturas verdes. Siempre que hace daño puede robar y descartar. Y gana más 2, menos 2. Uf. Tenemos un problemilla. Ey, Marto GR, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Supongo que jugar las dos aspirantes a Luminarca este turno puede estar bien. Supongo que atacar no es ninguna locura. Atacamos y con el salvador protegemos al que bloquea. Y lo dejamos un poquitito más cerca de la muerte, espero. Hacemos 5 daños, lo bajamos a 6 y estamos al top deck de lo que podamos robar. Tiene 2 cartas en mano y tenemos bloqueadores, ¿eh? Vamos a bloquear sí o sí porque nos quedan 8 de vida y ya hemos visto lo que hace este bicho. Bueno, este bicho puede pegar ahora mismo de 7, puede pegar de 9 este bicho. O sea, hay que bloquearlo, pega de 9, es letal el bicho, el solo. El solo es letal. Y luego lo puede enderezar además para bloquearnos. Vale, vamos a ver qué juega a continuación. Puede jugar 2 bichos perfectamente, 2 bloqueadores. ¡Qué bueno! ¡Hemos ganado! Pues estaba muy preocupado porque hemos visto que el mazo suyo es súper atracador y estaba preocupado. Digo, este nos hace aquí la 13-14, ahora juega un bicho, endereza el otro, más 0, más 5, ¡pum! Nos ha ganado. O algo que desarrollar, me estaba temiendo también, pero no. Buenas, Leandro Link, ¿qué tal? Bienvenido, felices fiestas. Greg, Tony, buenas. Y Francisco dice... Ha salido un conjuro verde en Kaldheim que funciona con maná nevado, por lo que es muy posible que salgan dichos manás en esta expansión. Es que esa carta es una filtración y se rumorea que puede ser falsa, ¿eh? Los spoilers falsos... Es que han salido varios spoilers falsos estos últimos 2 o 3 días, ¿eh? No son oficiales para nada. Y de hecho ni ninguna confirmación por ningún lado de que eso sea cierto. Buenas, Cuara, bienvenido. Pero sí, sí que he visto... Se han visto cartas pirexianas. Se han visto cartas con cosas de veneno. Se han visto cartas con cosas nevadas. Pero se están rumoreando que pueden ser falsas. Buena partida, tu mazo tiene mucho removal. Sí que tiene mucho removal, no lo parece, pero sí que lo tiene. Buena partida, Bureisho. Enhorabuena por el mazo, hay que ser valiente para jugar ese mazo y no porque sea malo, me parece que es un buen mazo, pero hay que ser valiente porque lo juega muy poca gente, así que bueno, buena partida Bureisho y suerte en la siguiente partida Bureisho, muchas gracias por haber jugado. Bandor de Warlord, buenas, bienvenido, me hago seguidor y ni siquiera aparece en pantalla. Domingo, vuelvo a YouTube. ¿En serio no ha saltado en pantalla? No ha salido en ningún sitio, Bandor de Warlord, seguro que eres, te has hecho seguidor ahora y no lo has hecho en otro momento. Tenía otra égida pero no lo ibas a dejar pasar. No sé.
Greg Tony, buenas. Crazy Demand, buenas. Dice, a ver, ¿qué sobre recomiendas para alguien nuevo que no puede gastar dinero real en el juego? Con Patrons, nuevo seguidor, bienvenido. Pues, Bandor, es muy raro que no haya saltado tu notificación porque están saltando todas, tanto en el chat como en la pantalla. Voy a mirar a ver si puedo encontrar tu notificación en algún sitio. A ver, en Streamlabs. Esteban, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A lo mejor también se están acumulando muchos... muchas follows, suscripciones y tal. Boriso, tenía dos en el primer ataque, pero te hacía 17... Ah, me imaginaba. Boriso, me lo imaginaba que tenías eso en mano, Lo he dicho, además he dicho, si tiene otro, casi me mata, pero no. Voy a ver si encuentro algo de lo de Bandor, que no se, dice que no ha saltado su notificación. Buenas, Bobsin, un saludo. Buena partida, Boriso. Vamos a ver... ¿cómo se loguea aquí uno? Dashboard, a ver. A ver si me dice algo algún sitio de... Del pobre Bandor de Warlord que no le ha salido la notificación en pantalla. Y pregunta, muy gracioso, Ivanchu, ¿qué es eso del veneno? Pues mira, el veneno salió en Alpha. La primera edición de la historia de Magic tenía una criatura que cuando hacía daño a un jugador le ponía un contador de veneno a ese jugador, simplemente por hacerle daño. Y cuando ese jugador llegaba a 10 contadores de veneno, perdía la partida. Pues es una forma, es una win condition. O sea, es decir, en Magic hay tres formas de perder una partida. Bueno, hay varias formas, hay muchas formas de perder una partida, pero las más conocidas es quitarle las 20 vidas al rival, dejar sin mazo al rival, alguna habilidad que diga que pierde el rival, en general, y luego está la de veneno. Si un jugador tiene 10 contadores de veneno, pierde la partida. Bandor de Warlord dice, me quito y me vuelvo a poner y me vuelvo a hacer seguidor. No creo que eso funcione, no suele funcionar eso. Pero prueba, a ver si estás por aquí, a ver si pudiese incluso... Sí, prueba eso, haz, quítate y vuelve a ponerte, a ver si salta, porque es muy raro, ¿eh? También puede ocurrir que si ya estabas antiguamente, te has quitado y te has intentado volver a poner de seguidor, pues no funciona. A ver. Yo aquí no tengo ninguna notificación tuya en ningún sitio. Ey, Duaso, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No puedo hacer nada por ti, quiero decir. No puedo hacer nada porque es que no tengo ningún sitio en el que aparezca que te hayas hecho seguidor ni nada. Bandor de Warlord. También te puedes hacer otra cuenta nueva y hacerte seguidor. No se me ocurre otra cosa. Esteban pregunta que si juego físico o solo en arena. Juego fundamentalmente en arena y además hoy en día en físico pues es que sencillamente no se puede jugar. He ganado de las dos, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Están pendientes. Está pendiente. ¿Por qué me pone pendiente? Bueno, valido yo mismo. Gano yo 2-0, que lo ha puesto Bureiso, pero a mí me pone pendiente. Bueno, lo valido y ya está. Y luego, me falta que valide Electrivite. ¡Oh, conflicto! ¡Conflicto! Tenemos conflicto. Esto se resuelve a los puños, a primera sangre. Estela 0 contra Edosi. ¡Fight! A ver, Bandor dice, me seguía por YouTube, pero es que en esta página es una castaña, sinceramente. Jaja, no te preocupes, no es culpa tuya. La verdad es que Twitch es bastante... meh. No es que YouTube sea una maravilla, ojo. YouTube también tiene lo suyo, pero Twitch es peor. Twitch parece el YouTube de hace 10 años. Y... Guiracocha, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Quiero que resolváis este conflicto inmediatamente, pero quiero que resolváis a primera sangre, ¿eh? No me vale... Ah, es que me he equivocado en el resultado. Ah, bueno, 0-2-1-2. Es una tontería. Seguramente Estela 0 no se acordaba de que había perdido una de las dos partidas. No, de que seguramente E2... Bueno, no sé, yo qué sé. Ahora yo creo que lo resuelvan, ¿no? Es muy meh, sí. Dice Estela 0, me ha pasado como un tren por encima, me ha ganado 2-0. Pues E2, sí, si quieres corregir el resultado y poner 0-2, es importante que lo hagas porque... No es irrelevante. En los desempates es relevante la cantidad de victorias. Es poco relevante, pero es relevante. A ver, Irving dice, le acabo de decir y ya me dijo que no, pero voy a seguir intentando. Irving, si dices que tu mujer es de personalidad muy fuerte y que no le gusta Magic... Vale, ya está validado. Ahora sí, 0-2-0-2, validado. Y nos falta aquí, último resultado de la ronda, tercera y penúltima ronda, que nos falta Electrivite por validar. Y en cuanto Electrivite valide, pues entramos en la última ronda del torneo. Kawak, buenas, un saludo, bienvenido. Ojalá gane yo el torneo, porque si lo gano, me quedo yo con las cuatro Pacto Exile Foil.
Nah, es mentira. Bueno, sí me las quedo yo, pero una semana más. Quedan de bote para la semana siguiente. Ya sabéis que ese es el criterio. Si yo gano un torneo, el premio me lo quedo y lo guardo para añadirlo al siguiente torneo. Así que lo mismo el de la semana que viene es un torneazo, ¿no? Irving, no sigas que duermes en el sofá, te dice Larry. Yo a Laura igual, a Laura se lo diré una vez, me gritará no y ya está, no va a haber muchas más veces. Mira, a Laura le gusta muchísimo el Among Us, ella juega mucho al Among Us y le gusta. Y la estoy intentando convencer de hacer un día un directo jugando al Among Us y aún así no quiere, y es un juego que le gusta. Así que con Magic, que no le gusta, va a ser más difícil. Emufa ha sacado de la cárcel a Domingo, así ganas y en estándar puedo ganar. Vamos a ver, lo apunto, ¿vale? Yo estaba, por cierto, en la cárcel, era juez. Tenía de rango juez. Podéis verlo en mi página web, mi maravillosa y espectacular página web que os la he enseñado antes. Estaba yo de juez, así que subo al rango de ministro de justicia junto a Electrivite. Electrivite, estamos disputándonos el cargo. Hay dos ministros de justicia ahora mismo, que lo sepas. A ver, Electrivite, confírmame que has perdido 1-2 ante Wilson Becerra. Y además me ahorro en gastos de envío, efectivamente, porque lo envío todo junto. A ver, Kawak, buenas tardes, que no te he saludado creo, o sí, no estoy seguro. ¿A qué te dedicas? ¿Tienes trabajo como tal o vives de esto? A día de hoy se puede decir que vivo de esto. Pero sí, soy profesor de economía. Es a lo que me suelo dedicar normalmente. Lo que pasa es que este año no se puede dar clase. Entre que no se puede dar clase y que no me apetecía mucho dar clase, no he dado clase, básicamente. Podría haber dado clases, pero no me hacía mucha ilusión. Vale, ¿qué ocurre aquí? Ah, nos faltaban varios resultados, ¿o cómo va esto? Bueno, nos faltaban varios resultados, me he equivocado yo. Vale, nos faltan por validar su resultado Electrivite y el Naif. Pone pendiente en ambos. Que pongan su resultado y los validamos. Ah, ya está, resultado. El Naif pierde 0-2 contra Ever, confirmado por ambas partes. Perfecto. Quedan 26 minutos de ronda, tranquilos, no hay prisa. ¿Cómo que Electrivite ya se fue? O sea, van Electrivite. Luego nos reímos de que si es un meme lo de van Electrivite, pero si es que se lo gana a pulso todas las semanas, todos los directos, todos los días hace alguna. Electrivite se fue, dijo que tenía que irse. Bueno, pues venga, pues Wilson Becerra gana. Hugo TT, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Profe de economía, un crack, dice Kawak. Bueno, tampoco tiene mucho mérito. Venga, pues gana Wilson Becerra. Si Jesús dice, un día te voy a grabar una entrevista para Facebook. Vale, pues lo que quieras. Jesús, lo que tú digas lo hacemos. Venga, validamos el resultado, ¿vale? Electrivite pierde 1-2. Y lo dropeamos. Se puede dropear. Electrivite. Aquí está. Lo malo es que nos fastidia porque éramos pares y ahora somos impares porque Electrivite dropea. Tiene que decírmelo de una forma más clara. Yo no sé dónde... O sea, no sé si lo habrá puesto en algún sitio. No lo ha puesto en, por ejemplo, en el Discord privado de Vástagos no lo ha puesto, que es donde debería ponerlo. Y en el chat, lógicamente, si lo ha puesto en el chat no me ha dado tiempo a leerlo, porque el chat va a toda pastilla. Hay muchísimos mensajes y estoy a mil cosas. Como podéis ver, se me va mucho aquí la pinza, ¿no? Pues voy a dropear a Electrivite, ¿eh? Ya está, vale, dropeado. Dropear es que se va del torneo y entonces ya él en la siguiente ronda ya no aparecen los emparejamientos. Van Electrivite, dice dos, y totalmente de acuerdo. Destierra Electabuzz. Ahora tiene nuevo nombre. Electabuzz. Exclamación Team Facebook, pone Jesús en el chat. Podéis uniros a o hacer seguimiento, como se llame eso, en Facebook a la página del Team Magiblock TK. El Team Magiblock TK está formado por Volk, Arrast, Emufa y yo mismo. Y somos un equipo de streamers, como ya sabréis, que tratamos de crear contenido para llevar Magic a todo el mundo. Dice Kawak. Tienes que tener conocimientos a la hora de hacer billetes a todos estos juegos. Supongo que te valdrá a la hora de jugar en bolsa, etcétera, etcétera. Sinceramente, para hacer billetes a las cosas no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. Hace falta ser listo, nada más. Ser listo o echarle un poco de ganas a las cosas. Cualquiera puede hacer billetes a cualquier cosa. Si le echas un poquito de imaginación, de trabajo, de constancia, se puede. No a cualquier cosa, lógicamente. Por eso también hay que ser listo. Hay cosas a las cuales no vas a poder nunca vivir de ellas o monetizarlas. Estela Cero, con la carta de los enterradores. Si estamos impares, dropea a mí, que estoy último.
¿Estás seguro, Estela Cero? Gotete, buenas tardes, acabo de empezar en esto. He visto un vídeo que tenías de hace un año de un mono red que en teoría podría ser un buen objetivo de mazo. Sigue siendo válido, ese mazo ha quedado un poquito obsoleto. Tienes que buscar una versión actualizada, ya sea del formato estándar o del formato histórico. La diferencia entre estándar e histórico es que en estándar solamente se pueden jugar las últimas 4 colecciones que han salido. ¿4 o 5? 5 colecciones, las últimas 5 que han salido, lo vamos a mostrar. Si vamos aquí a Magic Arena, vamos a, por ejemplo, mazos, colección, los filtros, aquí están los filtros. Las colecciones de estándar son estas 5, ¿vale? Bueno, pues el mazo mono rojo, te puedes hacer uno de buen mono rojo de estándar, que incluye solo estas 5 colecciones de las últimas que han salido en Magic Arena, o de histórico, que incluye todas las colecciones que han salido. Incluyen todas estas, más las de estándar, también son legales en histórico. El mazo que viste de hace un año es de histórico ahora. Y en histórico no es malo, se puede hacer. Tienes que buscar, en mi canal de YouTube hay muchos vídeos, y algún vídeo en el cual yo, pues algún vídeo de YouTube que se llame Mono Red. Busca Mono Red histórico y te saldrá algún vídeo mío. Pon Mono Red histórico Magic Block TK y el vídeo será mío seguro. De hecho es algo que siempre podemos hacer. Ahora mismo a ver qué sale. Vamos a ver. Mono Red histórico. Voy a poner Magic Block TK para que salgan los míos, a ver qué pasa. Vale, mira, una monored histórica de hace 9 meses. Esta está más actualizada. Mira, esta también, esta es de hace 4 meses. Una monored de histórico seguirá siendo viable. Bueno, no, esta es de estándar. Esta no es mía, es de MTG Joe, Green Lotus. Mira, esta es de hace 9 meses, de hace un año. Hace mucho que no juego monored. Mira, aquí hay una de hace 3 meses. Calcina a tus oponentes con Burn en histórico. Mira, pues una monored de histórico de hace 3 meses que está más o menos actualizada. Es un poco eso, ¿vale? Es un poco la idea. Y si no, exclamación deck en el chat y te salen todos los mazos del canal, que hay muchísimos. Y ahí podrás encontrar también alguna mono red de histórico que he jugado recientemente, ¿no? Nos falta Emufa contra Nico. Nos falta este resultado. Y esto mío no está validado, ahora ya sí. Vale. Nos falta Emufa con Mono Blue Tempo contra Nico con Orzhov Life. Quedan 20 minutos de ronda, así que hay tiempo por delante. Esto es infernal, por si quieres probarlo y baratita. Madre mía, has puesto el mazo ahí y a cascoporro en el chat. Te recomiendo una cosa, Van der de Warlord. Mira, estamos utilizando precisamente hoy esta página web, MTG Arena Top, ¿vale? Te recomiendo que vengas a esta página web. Te la pongo en el chat el enlace, ¿vale? Os pongo en el chat el enlace de la página web. Esta página web es una página web española, íntegramente en español, muy bien hecha, en la cual puedes guardar tus mazos. Entonces puedes... Te vas aquí, no sé cómo es, a mis mazos, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, mis mazos. Y puedes puedes crear un nuevo mazo. No sé cómo se crea un nuevo mazo. A lo mejor es aquí en mazos. Ah, en el editor, vale. Estos son mis mazos, ¿vale? Yo aquí tengo muchos mazos guardados, ¿vale? Tengo muchísimos mazos guardados de haber jugado, etcétera, etcétera. Aquí en mazos, en el editor, puedes editar y crear tu propio mazo y queda guardado. Y puedes compartir en el chat directamente el enlace, ¿no? Por ejemplo, si voy otra vez a mis mazos y yo quiero compartir este mazo, esta Band Company del torneo, la quiero compartir con vosotros. Puedo compartir directamente el enlace desde aquí. Lo copio, lo pego en el chat y ahí lo tenéis, ¿vale? Lo digo porque has puesto el mazo ahí a cascoporro en el chat y además creo que el formato no es un formato oficial de Magic Arena. De hecho, este formato, si le das aquí al botón de exportar y seleccionas el texto, le das aquí a copiar, copias el texto este que está aquí y lo puedes importar directamente en Magic Arena. Lo digo también esto por si alguien no lo sabía. Vienes aquí a mazos, le das a importar, ¡pum! Y te importa el mazo que acabo de copiar. Lo voy a borrar porque es el mismo mazo que este, creo. Vamos a ver. Volviendo al torneo. No tengo arena, dice Vandor. ¿A qué esperas a bajártelo? Ahora me dirás, no tengo PC. Pues tranquilo, porque en poco tiempo saldrá para dispositivos móviles si no tuvieses PC. A ver, mira, justo lo ha dicho en la frase anterior, lo acabo de leer. No tengo ordenador y Wizards no lo saca para Android. Pues tranquilo, que saldrá para Android en breve. Se supone que para principios de año estará. Esperemos. Más les vale. Mauro, buenas, dice, una pregunta, ¿en arena es mejor crear un mazo o jugar con los que te da el juego? Los que te da el juego son mazos
malos. Son mazos para ir comenzando. Son mazos que te sirven para ir comenzando y jugarte unas partiditas. Pero en cuanto te enfrentes con alguien que lleve un poquito de tiempo, te va a pegar una paliza tremenda. Pero eso es como en todos los juegos. Es como si me dices, en el WoW, ¿el personaje que me hago el primer día puede ir y matar a todos? Pues no. ¿Vas a jugar y te vas a divertir? Sí. Pero no puedes ir a pegarte con los mayores, básicamente. Así que puedes basarte en los mazos que te regala el juego, te puedes basar e ir mejorándolos poco a poco. O hacerte uno nuevo desde el principio. Pero no son buenos esos mazos. Son para ir comenzando, para unas partiditas. Kawak dice, ¿haces fiestas de guardar o te las vas a pasar jugando junto al PC? La verdad es que estoy frente al PC siempre, todos los días. No sé exactamente si respondo tu pregunta. Todos los días estoy en el PC. Tengo que cambiar mi rutina. Rasca, enhorabuena. Diamante con Monoblue Tempo, mazacua, que sí. Pues en Diamante vas a seguir ganando igual, ¿eh? Es un mazazo. Monoblue Tempo es un mazo increíble. Nos falta la validación de Mufa, supuestamente, según Nico. La validación de Nico. Nico, has perdido 2-0 contra Mufa. Confírmanoslo y validamos. Y ya jugamos la cuarta y última ronda del torneo. Celta Draco dice, se terminará primero el virus antes que Wizards lo saque para Android. Esperemos que no, porque... Bueno, no sé si es una frase positiva, porque a lo mejor Wizards lo saca en febrero y eso sería buena noticia, que ya se acabó el virus también. A ver, pregunta Juan Diego. Buenas, bienvenido. ¿Cuándo sale una nueva expansión? ¿La última expansión de estándar deja de ser estándar? La estándar rota cuando sale la colección de septiembre. Es decir, que aún quedan 10 meses para que eso ocurra, ¿vale? Y la próxima colección sale el 28 de enero. Concretamente el 28. Celta Draco ha puesto 23. Quería decir 28. En Magic Arena. Y en Magic Online. En Magic Físico creo que es el 5 de febrero o algo así. No estoy seguro. Magic presencial o Magic físico creo que es la semana siguiente. Pero ahí ya no sé, porque la verdad es que tristemente... A ver. Vale, pues venga, última ronda. Mufa gana a Nico. Vamos a por la última ronda. Nueva, cuarta y última ronda. Mucha suerte a todos. Y a pasarlo bien. Cuarta y última ronda del torneo. Ever contra mí. Bueno, Ever, te voy a pegar una paliza con Temur Control. ¿Pero qué es eso de Temur Control? Es que no sé ni qué mazo es. Es que en histórico no se juega Temur, no sé. Elenaif contra Emufa. Dossi contra Bureisho. Wilson Becerra contra Nico. Y Estela Cero se me olvidó dropear. Así que Estela Cero te has llevado una victoria sin tener que esforzarte. Es que, a ver, no había diferencia entre dropearte y que juegues la última ronda. Te llevas una victoria, 3 puntitos, pues mira, 3 puntitos al bolsillo. Algún día haremos liguillas y cosas, ¿eh? Si esto sigue creciendo, lo haremos. Venga, jugamos contra Ever, que lo tengo aquí en mi lista de amigos. Torneo histórico, desafiar. Vamos a por ello. Javilach pregunta, ¿tienes el mazo monored que esté OP ahora? Seguramente sí. A ver, mira. Vamos a mirarlo, es que no estoy seguro. Ever ha canjeado la carta a Katu, que el machito no me aplaste tan fuerte. Sí, no me fío un pelo de ti. Vale, aquí en Twitch, si bajáis a la parte de abajo, están los mazos, ¿vale? Podéis poner exclamación mazos en el chat. O sea, exclamación mazo en el chat, exclamación deck en el chat. O pinchar aquí directamente y os lleva a la sección de mazos. Y aquí hay cientos, literalmente cientos de mazos. Bueno, para ser exactos hay 700 mazos casi, ¿vale? Y entonces, los más recientes son los que más actualizados están, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que busques aquí, por ejemplo, aquí una monored. No, es mazo de draft, no te interesa. Mira, monored agro. Esta es una monored agro, por ejemplo. Vale, esta es de estándar. No sé si lo pone. No pone que sea estándar, pero es estándar. Son todas cartas de estándar, ¿vale? Esta está bien, está actualizada, es buena. Las más recientes, es que esta es de hace unos días, ¿no? Esta monored agro es de hace 9 días. Aquí hay otra monored agro de 11 días. Otra monored agro de 11 días. No pone siempre el nombre. Otra monored agro de 11 días. Monored. De 11 días, ¿vale? Va. Venga, cogemos mazo, Band Company y a jugar. Bueno, pues nada. Gordo Guapete, buenas tardes, que no te había visto, un saludo. Gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis,
Ya que lo ha puesto Blas de Lezo en el chat, exclamación VIP, os podéis suscribir gratuitamente al canal y apoyar económicamente al canal sin tener que gastar nada si tenéis Prime. Así que aprovechadlo. Y todos los que estéis viendo este directo y no seáis seguidores del canal, no hayáis hecho follow al canal, que no cuesta nada, que también es gratis, podéis hacerlo ahora. Y también podéis pasaros por YouTube y suscribiros. Y por Twitter, y por Facebook, y por Instagram. Tenéis los enlaces debajo del vídeo. Muchas gracias. Venga, va, vamos a jugar. Salimos nosotros. La mano es buena. Me la voy a quedar. Tiene un mazo, estoy viendo el listado, y tiene un mazo que no sé ni por dónde cogerlo. Os juro que no sé ni por dónde coger el mazo que tiene Ever. Es que lleva de todo. Voy a decir erosionar. De todas maneras, este mago entrometido tiene los días contados, no va a durar mucho en mesa. Vamos a pegar de dos. Bien. Pues vamos a jugar esto para aprovechar el mana. Y voy a decir barrido de llamas. Que son los dos removals que tiene. Creo. Tampoco he mirado mucho el mazo. He visto dos chispas rojas y he dicho, pues esas dos son las que nombro. Bueno, no voy a mirar mucho el chat, ya sabéis, ¿vale? Para no hacer trampitas. También podríamos haber dicho Uro, porque lleva Uro. O sea, es una Temur, ¿vale? Entonces, veis, ahí está el Uro. Pero lo que no sabes es que ahora vamos a hacer el Cino Carroñero y le vamos a exiliar el Uro. Le voy a quitar el Uro ya. Del cementerio. Podríamos esperarnos y hacer compañía reunida, quizás. No, pero me voy a guardar la compañía reunida. Tiene dos cartas en el cementerio. Me guardo las compañías reunidas porque nos puede salir removal. Nos puede salir el alguacil de la detención o nos puede salir el ¿cómo se llama esto? El fantasma de la ruina. Y quiero aprovecharlos, ¿vale? Exiliarle algún permanente, no sencillamente que salgan esas cartas y no las podamos utilizar. Cartas en el cementerio tiene dos. Luego Ever nos dirá, en mano tenía tres Abraid, o sea, tres Erosinar y dos barridos de llamas. Voy a poner el contador a sí mismo. Tiene algo porque la prioridad se está parando, supongo. Nos cargamos el Uro. Y ya está. Pegamos de 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10. A ver qué es lo que tiene, qué puede jugar. Solamente ha jugado dos hechizos. Ha jugado el Uro y ha jugado la espiral de crecimiento. No tenemos mucha información todavía de qué va el sumazo, sinceramente. O sea, bueno, sí lo sabemos porque los mazos son públicos. Él sabe... Esto no me lo esperaba. ¿Y por qué? ¿Por qué nos mata el aspirante luminarca en lugar de matarnos los magos entrometidos? Qué raro, ¿no? Guay, encima lo hacemos indestructible. Nisa. ¿Cuál es la Nisa? ¿La Nisa la que sacó del mundo? Es que estamos haciendo... Tifón de tiburones, podríamos decir. Voy a decir Nisa. Nisa la que sacó del mundo, ¿no? Joder, ¿por qué cuatro Nisas? Venga, va. ¿Qué hacemos? Salvamos al aspirante, ¿no? Yo creo. Le damos indestructible. Él roba dos cartitas. Fresquibris, fresquibris. Lo dejamos a 4, de manera que el siguiente ataque sería letal, seguramente.
No estoy mirando el chat, por cierto, no estoy diciendo nada. Lo que sí que mira es un poco su mazo para saber qué decir con los magos entrometidos, que aquí nos han salido tres. ¡Ojo! ¡Ojo! Esta tierra nos podría haber ganado la partida, ¿eh? ¡Uf! Que tenemos cuatro cartas de coste 2. O sea, imagináis que la pudiese poner contador y enderezar y activar. Nos mataba todo. Nos habría ganado la partida si hubiese tenido esto con dos contadores. Podríamos haber dicho uno. ¿Sube a cuánto? A 10 de vida. No es suficiente, ya claro. Vale. Esto no va a pasar en la segunda partida, me parece, ¿eh? ¿Qué metemos contra él? Supongo que el cuarto Cieno Carroñero es buena idea. Las Thalias supongo que son buenas. Y ya está. ¿Y qué quitamos? Tiene muy pocos permanentes realmente su mazo. Prácticamente ninguno. Me voy a quitar un par... Me voy a quitar los Arcontes de Meria, que a él no le perjudican prácticamente, y a mí... Me voy a quitar un par de Fantasmas de la Ruina, porque esto sí mata tokens y fichas y cosas. No, me voy a quitar un Fantasma de la Ruina y un Alguacil de la Detención. Me voy a quitar un par de Arcontes de Meria, que no son especialmente buenos contra él. Metemos el cuarto Cieno contra su cementerio, Thalia también le va a fastidiar un poquito y yo creo que estamos listos. Es una Temur de control, básicamente con lo único con lo que él gana es con Uro, ya está. Creo que bueno, lleva Expansión Explosion que hemos visto también antes, no hay duda sobre eso. Venga, va. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si hay suerte en esta partida. A ver, el mazo de Ver no es muy habitual en histórico, pero sí que lo he visto alguna vez, las Temur así de control. Bueno, la mano es digna. Tenemos los tres colores, tenemos curva 1, 2, 3. No la podemos quedar, supongo. Vamos a perder muchas vidas, pero no importan. ¿Ha hecho Mulligan? Ha hecho Mulligan. Venga, salimos de perrito. Y ahora no tenemos magos entrometidos, ¿eh? Así que todo lo que tenga nos lo va a echar, nos lo va a poder jugar. Ha pagado dos vidas, ¿eh? Vamos a atacar. Otra tierra nos hemos robado, ¿eh? La voy a jugar porque entra enderezada y así no pagamos dos vidas de forma innecesaria. Y el verde tampoco lo necesitamos ahora mismo. Thalia. Si tiene una chispa, no la va a poder jugar este turno. Si tiene, por ejemplo, erosionar, este turno no lo puede jugar con Thalia. En todo caso, el erosionar lo puede tirar sobre el Salvador Altruista. ¡No! Censurar, qué duro. Uff. No, estamos en la cuarta ronda del torneo. Cuarta y última ronda del torneo, ¿eh? Poca broma. ¡Ojo! La zona de explosión que nos habría humillado en la partida anterior. Me acabo de equivocar, he pagado dos vidas. Ah, teníamos que pagar dos vidas, no he hecho nada. Es que este mazo lleva muchas tierras distintas y necesitaba pagar las dos vidas para jugar el Cieno Carroñero. Pensaba que me había equivocado, pero no, he hecho lo correcto. Ya sabe lo que tenemos en mano, sabe que tenemos la compañía reunida. No ha puesto contador en la zona de explosión. Paga dos vidas y se queda enderezado. Vale. Vamos a subir a 3-3 el Cieno Carroñero. Le quedan 11 de vida, ¿eh? Y vamos a exiliar una de las cartas de su cementerio para que no pueda jugar luego el Uro más adelante. Mi turno.
Pues voy a pagar otras dos vidillas más, ¿eh? Antes de atacar. Por lo que pueda pasar. Erosionar. Lo sacrificamos si hacemos indestructible al cieno carroñero. Expansion Explosion. Se resuelve. ¿A quién haces objetivo? Al cieno carroñero, que va a subir más uno exiliándome de mi cementerio el salvador altruista. Bien jugado. Pues acaba de perder la partida en esa jugada. Se ha equivocado. Se ha equivocado aquí. Y no sé si incluso jugar la compañía reunida ahora que está girado. Se ha equivocado. Esta jugada creo que le va a costar la partida. Ha copiado un erosionar para hacer 3 a un cieno carroñero que todavía podía crecer. Nos quedamos enderezados para hacer la compañía reunida. Ha tenido 2 fallos, Graves. Un turno que no puso la zona de explosión, no puso contador en la zona de explosión. Y este segundo turno que ha gastado una explosión en un cieno carroñero para nada. Juega el Uro, ¿vale? Se resuelve. Podríamos... Nah, es que tiene 2 manás. My turn. Le quedan 10 de vida nada más, ¿eh? Vamos a exiliar lo que tiene en el cementerio. Y me guardo la compañía reunida porque es que él lleva Aethergast. ¿Cómo se llama el Aethergast? Se llama en español Ráfaga de Éter. Vale, lo tenemos en 5. Pasamos turno. Está forzado a hacer algo. Sabe que tenemos la compañía reunida, o al menos lo debería intuir, ¿no? Le ha faltado en el banquillo a Ever, le ha faltado tener una carta contra esto. No, ya lleva los Aethergast, claro, es que lleva las ráfagas de Aether. Ahora cuando acabe el torneo, sí, ya sabéis que no estoy mirando el chat, ¿vale? Para que nadie me... para no recibir ningún tipo de ayuda externa. Nos habría ganado si hubiese hecho esto, ¿eh? La zona de explosión. Y nos habría ganado si no se hubiese equivocado al copiar con la explosión el erosionar aquel turno. Ha tenido esos 2 fallos. Creo que han sido fallos. No, sí, han sido fallos. Bueno, quizás lo de la zona de explosión fue una decisión. Quizás fue una decisión. Pero el otro fueron fallos. Somos letales, ¿eh? Pegamos de 8 con el cieno carroñero. De hecho, voy a jugar la compañía reunida ahora. Victoria. Pues nada. He ganado el torneo al final. Así que... ¡fua! ¡Fua! La semana que viene... Torneazo, ¿eh? Como la semana que viene... La semana que viene va a ser estándar, ¿vale? Para que todo el mundo pueda jugar su mazo y tal. Sin problemas. Porque ha habido alguien que ha tenido algún problema con lo de ser histórico y eso. Y este premio de 4 Path to Exile Foil queda para la semana que viene. Ever es la cenicienta del torneo. Ever, bueno, al menos siempre queda ahí arriba, ¿eh? Ojo con Ever. Ever es muy bueno. Voy a poner el resultado. Hemos ganado 2-0 además, ¿no? Ahí está. Validado. ¿Alguien más? Vale, nos falta... Mi validación pone pendiente. Cuando veis que lo acabo de dar. Creo. Bueno, lo valido y ya está. Ever ha puesto 0-2... Y el mío pone pendiente, pero lo voy a validar yo manualmente. Ah, no, es que yo creo que está al revés. Pone validar que me... Que ver, no, está bien. Ah, lo valido yo y ya está. Y nos falta la validación por parte de Mufa. Tenemos la validación de Erenaif, pero no la de Mufa, de la ronda. Creo que gano yo, creo. Sí, porque éramos Sever y yo los únicos que estábamos con 3 victorias. Entonces, como éramos los únicos de 3 victorias, soy el único que tiene 4. Normalmente con 11 jugadores, eso es normal. Eso es normal.
Vale, perfecto. Pues nada, buen torneo. Me acabo de ganar 4 Pacto Exile Foil, que van a sumarse al premio de la semana que viene. Que la semana que viene, como también es una fecha así especial, pensaba poner otro premio importante, otro premio gordo. Así que se suma al de la semana que viene. Dice Bandor, si tuviera la arena te retaría con mis mazos fuera del meta. Un amigo que tiene la arena gana muchas partidas con ellos. Sí, pues me gustaría verlos. Pues tenemos en el Discord, tenemos una sección que se llama Mazo del Suscriptor, en la cual podéis poner los mazos. Y luego la gente los valora, los vota, los comentan, y yo luego los reviso y los más interesantes luego los subo a YouTube. Así que si quieres pasarte por ahí, como mínimo, hay mazos interesantes para sacar ideas. Ah, Ever, dice, se me olvidó del perro. Bueno, ya nada. Ever, bueno, luego te ves el... Mírate algo las partidas. Yo he tenido mucha suerte. Me han salido 3 magos entrometidos en la primera partida. Ever, me gustaría saber si los 3 magos entrometidos de la primera partida han significado algo. Te han frenado, quiero decir. Te han imposibilitado matarme los bichos o no. Porque es que te he nombrado las 3 cartas que tenías. Glorious Magma dice, yo quiero jugar el siguiente torneo, pero los puntos no tengo más que 600. Pues creo que no te da tiempo a reunir 20.000 en solo una semana. A lo mejor con apuestas. Hoy no ha habido apuestas. Habría estado bien que hubiese habido aquí algún moderador en el chat haciendo lo de las apuestas para ganar más puntos, ¿no? Ivanchu dice, vaya hard stack en platino, debo ser manquísimo. A veces hay malas rachas. ¿Qué mazo estás jugando? Cambia de mazo. Es que mucha gente dice eso. Cambia de mazo. ¡Ey, Ivana87! Muchas gracias por esos 8 pedazos de meses de suscripción al canal. Muchísimas gracias y feliz Navidad para ti también. Que como decía Ivanchu, que a lo mejor es el mazo. Cambia de mazo. ¿Qué mazo estás jugando? Yo te recomendaría Soul Sisters. Soul Sisters en platino... Vas a ir como un tiro, como una escopeta. O sea, vas a ganar todas con Soul Sister, la mono blanca de ganar vidas, por ejemplo. No tengo comodines, dice Banchu. Pues la mono blue tempo. No hacen falta comodines, son todo comunes e infrecuentes. Ey, Mur. Mur85, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Ese Cáscaras, ¿te había saludado? Si no, buenas tardes igualmente. A ver, dice, el problema con mono blue sube bien, pero me aburro de más. ¿Te aburres? Si solo tengo uno. ¿Te aburres con la mono blue tempo? Yo no me aburro nunca, yo me divierto muchísimo con la mono blue tempo. Voy a hacer una cosa, voy a poner un poquito de agua y vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Voy a sortear 3 cofres de Streamloots de la colección básica a todos los que estáis en el chat, ¿vale? Uno a cada, o sea, voy a hacer 3 sorteos, ¿vale? 3 sorteos de un cofre de Streamloots a todos los que estáis en el chat. Estamos casi 250 personas. Para entrar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es escribir algo en el chat. Con que escribáis cualquier cosa, ya el bot sabe que estáis ahí y entráis en el sorteo. Así que, si me dais un minutito, voy a por agua, vuelvo, hacemos el sorteo y así vamos esperando a que vayan los demás jugadores poniendo sus resultados para ir terminando el torneo, ¿de acuerdo? Venga, dadme un segundito y ahora mismito vengo. Bueno, antes de nada, antes del sorteo, creo que ha habido varios follows, ¿verdad? Los he oído por los cascos porque he ido por el agua con los cascos puestos y tienen mucho alcance. ¿Dónde están los follows? En el chat no aparecen. Yo he oído ruidos, he oído cosas. ¡Ey! ADS4SD, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me sonaba que ya eras follower. ¿Qué es lo que ha sonado entonces? ¿Qué habéis hecho mientras yo no estaba? Ha sonado cosas.
¿Habéis gastado cartas de Streamluts justo cuando no estaba para trolearme o qué? No. ¿Qué es lo que ha sonado? Es que no lo sé. Eran foros, ¿no? O suscripciones o algo. Claro, es que justo ha coincidido con todo el spameo de la vida que habéis hecho justo ahora para el tema del sorteo, ¿verdad? Lo puedo mirar, lo voy a repasar, tranquilos. Es que ahora mismo el mensaje, yo no puedo leer nada en el chat, hay cientos de mensajes. Hola Obelix, buenas, mira, se lo he leído. Bienvenido, Super Guille, buenas, feliz Navidad. Domingo, oye psicofonías, os juro que yo he oído ruidos. Activity feed, a ver, el feed del canal. Sí, sí, sí. No. No sé qué narices, pues yo he oído cosas. ¿No las habéis oído vosotros? Venga, sorteo. Cofre de Streamluts de la colección básica en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... ¿Quién ha sido? Magoya. Pues nada, Magoya, enhorabuena. Te lo voy a dar ya mismo, ¿vale? Que ahora mismo podemos porque no estoy jugando ni nada. Magoya, cofre de la colección básica. ¿No te tengo en Streamluts? No te tengo en Streamluts, te lo doy después. Ahora te escribo un mensajito en Twitch, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer ya. Te escribo un mensajito en Twitch, un susurro, un mensaje privado a través de Twitch para preguntarte una cosita. Mira, justo. Regístrate, ¿vale? Regístrate en Streamluts y me dices tu nombre de Streamluts. Es así de sencillo. Y Volk. Buenas, Volk. ¿Qué tal? Bienvenido, Volk. Muy buenas tardes, Volk. Te queríamos ver por aquí. Muchas gracias por pasarte. La carta que no hace nada, capa. Venga, Magoya, en cuanto lo tengas, me lo dices y te doy el cofre que te debía y el del sorteo. Venga, segundo sorteo. Cofre de Streamluts de la colección básica en... Por cierto, no se pueden repetir, ¿eh? Si volviese a salir Magoya, se aguanta y no se lo doy. 5, 4, 3, 2, 1... And the winner is... Ever, enhorabuena Ever, que como le he pegado la paliza en el torneo, ahora sale, eso se subsana con un cofrecito de Streamluts de la colección básica. Vale Ever, ya lo tienes, suerte con el cofre y a disfrutarlo. Venga, tercer y último sorteo, último sorteo, cofre de la colección básica de Streamluts. Es el Draco, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, o eres Celta Draco con otro nombre. Venga, sorteo en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is Blas de Lezo. Venga, pues enhorabuena, Blas de Lezo. Te lo doy ya mismo. Vale, Blas de Lezo. Ya tienes el cofre de la colección básica de Streamluts en tu cuenta. Mucha suerte con él. Y nada, solamente me queda Magoya. Que Magoya se termine de registrar y le puedo dar sus cofres de Streamluts. Que ya tenía uno que le debía, que había canjeado con puntos del canal. Porque no sé si lo sabéis, se pueden canjear cofres con los puntos del canal también. Cofres de Streamluts. Bordur, buenas. Dice, muy mal, soy el único que te ha hecho caso y he puesto cualquier cosa en el chat. El troleo, ¿no? Parkever, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Park Forever. No, Pack Forever, Pack Forever. Ahora lo he dicho bien. Gracias por el follow, bienvenido. ADS pregunta que qué es un cofre de Streamluts, exclamación cofre en el chat. Y no dice nada, viva México, dice Ibanao. Y muchas gracias, me alegro por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece muchísimo el apoyo, ya sabéis que no cuesta nada y estáis apoyando el canal económicamente. Podéis dársela a cualquiera, la suscripción. Pero Ibai no se va a comprar más Lamborghinis por esa suscripción. En cambio, a lo mejor yo sí me puedo comprar el primer Lamborghini, ¿sabéis? Entonces, no le deis las suscripciones a Ibai o al Rubius, que ellos ya tienen muchos Lamborghinis, no los necesitan. Darkeon, buenas noches, bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estés. Es que estaba sequísimo. ¡Ah! A ver, Magoya me ha respondido, no tenemos noticias de Magoya y lo que vamos a hacer es recargar el torneo y ver los últimos resultados del torneo, cómo han quedado. Vale, los tenemos todos entonces. Wilson Becerra ha ganado a Nico 2-0, Ever canjea la carta de la tortuguita. Vale, Wilson Becerra gana a Nico 2-0, validamos. Volk 81.
Hola, drugos, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Felices fiestas para ti también, Volk. Volk, ya sabéis que es del miembro. Es del miembro. Volk también es miembro del Team Magibloc TK aquí en Twitch. Blas de Lezo dice: bailecito sexy, papacito. Dale ahí, mamacita, dale ahí. Bailo fatal, por cierto. Bueno, los vástagos, mejor de los vástagos, mi guardia pretoriana me ha visto bailar en el cumpleaños de Jesús y saben que bailando soy una bestia. Me comparan, dicen que soy una mezcla entre Michael Jackson y Jamiroquai. Bueno, Edosi ganó a Bureiso. Ay, qué lástima, yo quería haber ganado el mazo de muros. Y por último, el Neif, que gana a Emufa 2-0. Ay, Emufa, nuestra joven estrella prometedora del canal. ¿Y nos falta un resultado? No, los tenemos todos. Están todos los resultados. Así que ya tenemos terminado el torneo. Si damos aquí a finalizar torneo, cancelar la última ronda, ¿no? Finalizar, ¿no? No sé si está por aquí MT Geranatop. No quiero liarla. Para que me confirme que una vez que estamos ya en la cuarta y última ronda, se han completado todas las partidas y tenemos ya los standings finales, en las cuales he ganado yo, por cierto, como os decía. Si para finalizarlo le tengo que dar a finalizar o no. A ver, Estela Cero, quiero aprovechar para desear a todos los drugos fanáticos, emufos y los seguidores de Arrast que tiene que buscarse su nombre. Arrast, búscate un nombre para tus seguidores. Unas felices fiestas, seáis de la religión que seáis. Cuidaos mucho y pasadlo bien estos días. Pasaré lista el domingo, así que más os vale estar el domingo jugando con drugos. Mañana hay especial 6 horas, ¿eh? Mañana tenemos un especial 6 horas, que quizás no he hecho suficiente énfasis en ello. Mañana, 7 de la tarde, hora de España, a partir de las 7 de la tarde, UTC más 1, estaremos en directo aquí. Voy a hacer un especial de 6 horas que invocó Lord el otro día con una carta de Streamlutz. Así que mañana también, mañana stream navideño. Bueno, muchas gracias a todos. Venga, pues como MT Geranatop estuvo al principio para ver que todo iba bien, ya no está. Voy a dar a finalizar, espero no destruir el torneo. A lo mejor se autodestruye ahora. Que conste que he ganado yo, hacedle foto a esto, ¿vale? Que conste que he ganado yo, ¿eh? Que he ganado 4-0 las 4 rondas con mi mazo Band, Company. No has hecho suficiente énfasis, dice Dosi. Es que es todo el énfasis que una persona ASRMRS es capaz de hacer. Vamos a ello. Finalizar, ¿eh? Ojo. Aquí está, perfecto. Os voy a poner en el chat, ¿vale? El enlace al directo, para que lo podáis ver. Digo al directo, al torneo, perdón, quería decir. Y Volk dice... Los miembros de Arrast son ejemplares. ¿Los llama ejemplares en serio? ¿O es broma? ¿O es que son muy buenos y quiere decir que son muy formales? Son usuarios ejemplares en ese sentido. George Fotos también dice feliz Navidad a todos. Muchas gracias, George, por esa felicitación. ¿En serio, Volk? Ah, vale, vale. O sea, los llama ejemplares. Vale, vale, no sabía. Habré visto algún hacer stream de Víctor, pero no sabía que dijese ejemplares refiriéndose al nombre de sus seguidores. El maldito dice que si hubiese jugado él habría ganado. Por menos mal que no ha jugado, porque entonces yo habría perdido. Vale, vamos a ver. El torneo, mirad, una cosa que voy a hacer, lo voy a poner en la página. ¿Os he hablado de mi página web? Os he hablado de mi maravillosa y tremenda página web que tengo, que hay una sección que se llama torneos. En la sección torneos quedan registrados todos los torneos que hacemos aquí en el canal, como podéis ver. Bueno, hay algunos que faltan, ¿eh? No están todos, todos, todos. Porque son torneos muy pequeñitos o los hemos hecho un poco de prueba o lo que sea. Están los importantes, los oficiales de los que queda registro. Este es el de hoy y va a quedar registro. Lo voy a editar ahora y lo voy a poner en el enlace, ¿vale? El enlace que acabo de poner en el chat. Lo voy a poner, de hecho, ahora mismo. O sea, y ahí va a quedar el registro de todos los torneos que hemos disputado. Dadme un segundo, que lo voy a hacer, pero en directo, en vivo y en directo, para que veáis lo buena que es mi página web, que os estáis riendo de ella. Vale, ya está. Si recargo la página ahora mismo, la voy a recargar, ¿vale? F5, bueno, voy aquí. Recargo la página y ¡pum! Ya está el enlace y luego decís que mi página web es mala. Mira, mira, ahí pincho, ¡pum! Y me lleva al torneo. Ya está, el torneo. Podéis hacerlo vosotros también, magibloctk.com. En la sección de torneos. Y aquí está el torneo. Con lo más importante de este torneo, yo lo que recalcaría es: tenemos los resultados de todas y cada una de las rondas que quedan guardadas, porque esta página web está muy bien para los torneos, os la recomiendo. Y luego además quedan los mazos de los jugadores aquí guardados para verlos y ver qué mazos son los mejores, los que mejor resultado han obtenido. Así que nada, página web recomendada, ya digo, pasaos por ella, mtgeranatop.com, registraos.
esta es la mejor publicidad del mundo, la que te puede hacer alguien en directo que tiene 200 espectadores o más. Y 200 espectadores de Magic que también quieren organizar torneos, y la verdad es que está bastante bien. O sea, sinceramente estoy muy satisfecho con cómo ha funcionado la página web para el tema del torneo. Y como digo, mi página web magicblocktk.com, que es la caña, que es que pinchas en torneos y te lleva a los torneos, pinchas en team y te lleva al team, es increíble, pinchas en la cárcel y te lleva a la cárcel de magicblocktk actualizada. Vamos, no sé a qué esperáis. No sé qué esperéis también a darle follow y suscripción al canal ahora mismo, aquí y ahora. ¡Ey, Arrast! No sabía que llamabas ejemplares a tus seguidores. O sea, lo de ejemplar no es solamente una forma de hablar, es el nombre de tus seguidores, perfecto. Darkion dice cárcel. Sí, es una especie de jueguecillo que tenemos entre nosotros. Daniel, gracias por el follow, bienvenido. Bueno, pues, ¿sabéis qué? Lo hemos pasado muy bien. Ha sido una velada encantadora. Ha ido muy bien el torneo. Y hemos terminado el torneo, pero a continuación vamos a jugar unas partiditas más. Os comento, ayer estuve jugando Rankeds casi todo el día, y esto es una vergüenza. Por la noche, en el directo de ayer por la noche, llegué a estar top 200 de Mítico del mundo, ¿vale? Top 200, que lo visteis en directo. Y cuando alcancé el top 200 empecé a perder, y perder, y perder, y perder... y perder, y perder. Me salí del top 1200 y estoy en el 99%. Me fue fatal. Entonces, ¿por qué decís Van Electric Byte ahora? ¿Está por aquí o qué? Y ahora estoy en el 99% de Mítico. Así que ya veis, un pequeño desastre. Estelacero dice que me dejó en el top 200 y algo. Sí, sí, estuve en el top 200 y algo y empecé a perder todas las partidas y nada. Estás al 1% de poder usar mazos basura. Ejemplar porque es el nombre de los personajes como Juggernaut. Hay otros 7 personajes como Juggernaut y todos forman parte del grupo de los ejemplares. Eso de Juggernaut, no te refieres a la carta de Magic, ¿no? Te refieres a algún personaje de... ¿Hay un personaje de cómic que se llama Juggernaut? ¿Puede ser? ¿Me suena? De Marvel, vale. Me sonaba de Marvel, sí, pero no estaba seguro. Vale, los ejemplares, de ahí viene. Vale, vale, o sea, tienes una temática de Marvel, vale, perfecto. Entonces, es que claro, yo como no me gusta nada Marvel... No sé nada de esos temas. No me gusta Marvel ni DC. Yo soy de cómic japonés. La verdad es que el cómic americano no me gusta nada. Exclamación cárcel. No tenemos un... No, muy mal, no. Muy bien. No me gusta nada. Ya está. O sea, me parece muy malo. Soy fan de Naruto y de Saitama, ¿vale? Y del hentai, como dice Ivanchu. Ivanchu93. Bueno, Emufa, ¿estás ahí? Emufa, lo digo por si quieres empezar ya el directo. Si empiezas ya el directo, me harías un favor. Porque te hago la raid. Leandro Lim dice, Domingo Otaku. Maimo, Maimo, buenas. Feliz Navidad para ti también. El maldito dice, se me cayó un grande. Es que en serio, no... No es... No me gusta, es que no me gusta Marvel. Si me gusta quizás un poquito más DC todavía que Marvel. Si hay que aguantar uno de los dos, aguantaría DC. Pero Marvel es que no puedo con ello. Y he visto al final, desgraciadamente, he visto bastantes de las películas. Pero es lo típico. La ponen en la tele o vas un día al cine y la ves. Y dices, y cada vez que veo a una me arrepiento. Celta Draco adora Marvel, entonces me lo tengo que replantear. Yo, si Celta Draco dice que a ella le gusta Marvel, a lo mejor es que estoy yo totalmente equivocado. Electric Byte dice, viva el anime. Soy más de anime. El anime sí me gusta. Leo muchos cómics japoneses y... Y veo muchas películas japonesas de animación. Y no de animación, o sea, el cine japonés también me gusta mucho. Ferchok, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es mucho mejor el manga, sí. Para mi gusto también. Y yo creo que es algo casi objetivo. A nivel artístico, a nivel historia, es mejor, ¿no? Mira Deadpool y te echas una risa si sale Coloso y Juggernaut, dice Vandor. A ver si algún día un esfuerzo. A ver, que hay algunos cómics americanos que no me disgustan, ¿eh? Que sí los he leído, están bien. Pero los tienen que ser muy serios y muy profesionales. O sea, en plan, yo qué sé, 300, ¿no? Podemos decir 300 es serio. O Sin City, ¿cómo se llama ese dibujante? De ese estilo. Ese tipo de cómics sí, vale. O V de Vendetta, ¿vale? Ese tipo de cosas. Hay joyas y basura en ambas editoriales. Dice Jinhar. Watchmen lo tengo pendiente. No me lo he leído nunca. Lo tengo ahí para leerlo, pero no me lo he leído nunca.
Pero en general no me gusta el cómic americano, soy más de cómic japonés. O sea, pero y supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. O sea, podéis ser de cómic americano y aún así decir, oye, me he leído Akira y me ha dejado diciendo Frank Miller, eso. Gracias. GC a croma. Que hay algunas cositas que están bien, algunos cómics que están bien y personajes. Y luego también tienen videojuegos muy buenos. O sea, es decir, ya hoy en día Marvel es algo más que los cómics o las películas. Es desde, bueno, hoy en día y desde hace muchísimos años, desde hace décadas, los mejores Mortadelo y Filemón. El cómic español es español, no tiene, no está mal. Ah, y Watchmen es de Alan Moore. Ah, y V de Vendetta también es de Alan Moore, ¿no? ¿Puede ser? ¿Estoy equivocado? Es que no sé mucho del tema, ¿eh? No, no soy un gran fan de los cómics. Y menos americanos. Sí, ¿no? De Alan Moore también es V de Vendetta. Vale. El cómic español... Es que el cómic español lo tiene muy mal. Es decir, está el cómic español clásico, tipo Super López, o 13 Rubio del Percebe, o Mortadelo y Filemón, o Zipizape, que era una cosa muy para niños y no estaba mal. Sinceramente no estaba mal, están bien. Pero tampoco son tan importantes ni nada, ¿no? Muy complicado de valorar. Venga, va, no sé qué hacemos. Jugamos una partidilla. Os voy a mostrar el mazo con el que estoy jugando en Rankeds, ¿vale? En Rankeds, bueno, lo jugamos este mismo. Jugamos a Band Company, nos ha ido bien. Vamos a jugar a Band Company, nos ha ido bien. Venga, va. Lo mejor del anime son sin duda las bandas sonoras. Yo creo que no son lo mejor, son simplemente otra pieza más del puzzle de las películas japonesas. Darkion dice, juega porfa, que me acabo de unir. Venga, vamos a jugar, a ver si entramos en el top 1200 en un par de partiditas que nos echemos. Será el rival, pero tenemos una mano bastante buena. Lo malo que perdemos 4 vidas, para empezar. Y si es un mazo agresivo, eso no va a ser bueno. Una llanurita, qué bien nos viene esta llanura. De hecho, ni siquiera necesitamos el color verde ahora mismo. A ver, Preacher, que debe ser el favorito de Padre Paolo. No necesariamente. Arras dice, échate una domingo, que tengo que vengarme de que no sepas quién es Juggernaut. Me sonaba, es un tío con una cabeza así como plana, ¿no? O sea, bueno, como es una cabeza esférica con un cuello así súper ancho, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Una semicircunferencia en la cabeza. No, ese es Juggernaut, puede ser. Un casco rondo, sí, ¿ves? Tenía una ligera idea de quién era Juggernaut. No estaba del todo seguro, pero tenía una ligera idea. Vale, pues el rival está jugando... Yo creo que es una mono verde con esplasa negro, ¿eh? Porque esta fuerza primordial... Victoria. Arras, ¿quieres que juguemos? Venga, he hecho una partida con Arras. Me quedo en el 99%, menudo timazo. Es que últimamente léete Preacher. Venga, va, a ver. Espérate que no lo haya leído. Que es que no recuerdo bien cuál es. ¡Ah! Ya sé cuál es Preacher. Ya sé cuál es. Si tiene serie y todo. No lo he leído. Predicador en español. Sí. ¿Sabéis lo que pasa? Es que también sé algo... Espérate, juego con Arrast. Arrast, ¿quieres que echemos una partidilla? Ah, mira, me está retando. ¿Pero de qué formato? Sigo muchos podcasts. Yo escucho mucho podcast. Y sigo un podcast en particular que está dedicado a videojuegos, cómics, cine... que se llama A Now for Something Completely Madafaka. No sé si lo conocéis, pero es el mejor podcast, prácticamente de los mejores podcasts que hay, histórico, vale. Voy a jugar otra vez la misma baraja, que nos está dando muy buenos resultados. Y hablan mucho de esos cómics y dedicaron un podcast, o una parte del podcast a hablar de Preacher, de Predicador, me suena. Dice Bandor, me falta tu autógrafo en el programa de la WWE. Ah, ¿cómo? ¿Bandor? ¿Me conoces de la WWE? Espérate, es que luego he puesto a... ¿Tienes el programa de la WWE? Y salgo yo ahí en el programa de la WWE. Pues, va a ser difícil que te lo firme, ¿eh? Si un día nos vemos en persona, tráetelo y te lo firmo. O sea, que eres fan de la WWE, me conocías de la lucha libre. Interesante. No me lo imaginaba eso. Seguro que si te veo te conozco entonces, porque a ver... A la triple W va mucha gente. Pero tampoco va tanta, ¿no? Y al final más o menos nos conocemos todos. Vete a Carl, no creo que quiera bloquear.
O sea, está jugando una Temur. No me esperaba que bloquease. Vale. No sé qué cartas lleva. Es que estoy súper mal. Soy un desastre. Esta, Doma del Relámpago. Es que no me sabía ni el nombre y no quería ni buscarla. Vale, no está mal este robo. Podemos hacer Cieno Carroñero. Y con un poquitito de suerte... que no nos lo mate. Van dormido y 1,95. Soy amigo de Luis Esúbeda. ¿En serio eres amigo de Luis Esúbeda y mides 1,95? Entonces seguro que te he visto. Joder, gana antimaleficio quitándole contador. Pagando 3. Y tiene 10. Tengo 2 criaturas. Esto puede subir a 5-5. Pero es que lo puede hacer crecer todavía más. Ay, madre mía. ¿Qué hacemos con este bicho? O sea, puede pagar 3 de energía y le pone un contador +1/+1 y antimaleficio. Puede aguantar 6 como máximo ahora mismo. ¿Tendrá counters? Empezan a acompañar unida y me guardo todo esto para más adelante. Pff, venga, hombre. No me lo puedo creer. Y salen 2 fantasmas de la ruina a un bicho al que no le podemos hacer objetivo. Hey, buenas, Rodman. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, claro. Hay un chaval de Entrevías que está arrasando en la WWE, me dice. Es muy amigo mío. De hecho, estuve hablando con él hace muy poquito. Hace unos días hablé con él por WhatsApp, que me estaba preguntando unas cosillas. Nos conocemos muchísimo de hace un montón de tiempo. De hecho, su debut y mi debut fue entre los dos. Luchamos entre los dos. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace, porque se queda enderezado, lo cual es raro. No hace nada, en serio. Y antes estaba buscando... Tengo un par de combates con él. Bueno, individuales tengo 2 combates con él. Y de parejas creo que tenemos otros 3 o 4 combates de parejas juntos. Bueno, juntos. Siempre... Nunca he hecho pareja con él. Siempre nos hemos enfrentado. Siempre he sido rival suyo. Nunca hemos hecho pareja. ¿Qué hacemos? Pues... voy a seguir con esto, creo. Y ojo que tenemos que empezar a plantearnos el bloquear ahí. Ah, él también lleva a acompañar. Mira, ahí va este dibujo, qué chulo, no lo he visto. Intolerance Ritual, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Dice Vandor, tengo por ahí una foto con él y con su novia, Sarah Lionheart. Sí, claro, por supuesto, ella también es luchadora, la novia, sí. Pues sí, con A-Kid. Me llevo súper bien. Bueno, Arras también lo conoce muy bien. Ahora, ¿qué dices? Nos ha ganado, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos. Paga X, o sea, paga esto. ¿Cómo ha jugado 2 de golpe? Ah, claro, con la compañera de unidad. En esta vez no estaba mirando. Pues tenemos que bloquear ahí para que no nos mate. ¿Pero qué es esto, Arrast? Que nos pegaba de 32. Madre mía, qué paliza. Arrast, pasa ese listado. Ese mazo es de combo. Bueno, sí, 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 es como si fuese de combo, sí. Increíble, vaya paliza. Vaya paliza, Víctor. Quiero ese listado de mazo. Quiero ese listado. Ponlo en el chat. ¿Cómo goza Arrast con ese mazo? Vaya paliza nos acaba de pegar. Totalmente, totalmente inesperado. No sabía que me fuese a pegar esa paliza tan tremenda. No sé si jugamos otra o qué. ¿Cómo que me lo vuelves a pasar? ¿Ya me lo habías pasado?
Ah, lo pusiste en el chat el otro día, pero el chat... Pues lo perdí. Lo perdí porque no lo tengo guardado en ningún sitio. O sea, si lo pusiste en el chat y yo dije que lo guardaba, no lo guardé. Lo pusiste en el Discord. Ah, vale, entonces ya está. Si lo pusiste en el Discord ya lo tengo, entonces no te preocupes. Perfecto. Vamos a jugar una partidita más rankeada con el mazo ganador del torneo. Pásamelo por privado a mí. O lo tengo por privado. Es que tengo tanta, es que tengo tantos mensajes en tantos sitios que a veces... Culpa mía. Vale. Pásamelo por privado por Discord si puedes. Y así me ahorro problemas y dificultades. Siempre reparte palizas con ese mazo. Es que, a ver... Víctor no es un manco jugando a Magic. Juega sus propios mazos y luego encima gana con ellos. O sea, es muy meritorio eso. Cuando funciona es muy divertido. Desde luego es divertido. Entiendo que no sale siempre, ¿no? Me imagino. O sea, no va a ser un... Se nota que es un mazo que puede salir mal, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Pasaje de leyenda... Isla contra Sig Frulino. Pasaje de leyenda Isla. Aquí me voy a tirar a la piscina, pero bien tirado, ¿eh? Me tiro a la piscina. De hecho, hasta una versión budget. Ah, ¿sí? ¿Tienes versión budget también de ese mazo? El vídeo sale en YouTube en un par de horas. Oh, como haciendo promoción, ¿eh? Pues pon el enlace si quieres a tu canal de YouTube en el chat, si quieres. Azul verde. Pon el enlace a tu canal de YouTube, Víctor, si quieres, para que la gente se suscriba a tu canal de YouTube y pueda ver el vídeo sobre ese mazo, porque sinceramente, acabas de dar un espectáculo muy chulo. La gente va a querer verlo. Bueno, Vandor, buenas noches, buenas tardes, gracias por haber estado, feliz Navidad. Y a los del torneo, a todos, muchas gracias por haber participado. Ya os pondré un mensajito o algo. Aplacar, qué mazo más raro, verde azul con aplacar. Raro, ¿eh? Voy a atacar por si se gira y podemos hacer la compañía reunida. Aquí lo malo es que es un canteo, el pagar las dos vidas y pasar el turno. Él ya sabe que tenemos la compañía reunida. ¿Tendrá también... hora del hechizo? No. ¡Ugh! ¡Qué caca! No ha sido una buena compañía reunida, pero al menos tiene dos bichos, ¿no? Que a veces no tengo ni bichos. Así que tampoco me voy a quejar demasiado. No sé por qué me llegan notificaciones de Twitter de El Millor. Si yo ni le sigo, ni me importa, ni me gusta, ni me cae bien, ni nada. Pero me sale El Millor siempre de notificaciones de Twitter. Me llegan, quiero decir, por correo electrónico. Es que no tiene explicación. Me llega un correo electrónico, mira este tweet de El Millor, pero a mí que me importa El Millor. Pero si es que ni le sigo, ni me importa, ni me gusta, ni nada de nada. Es que no entiendo nada. El rival está jugando un mazo muy raro. Una azul-verde... con aplacar, espiral de crecimiento y ahora juega un ladronzuelo atrevido. Estamos en mi turno. Le podríamos hacer perder el ladronzuelo atrevido sacrificando la limbala, pero creo que no merece la pena. Nada, vamos a guardar la limbala. Ah, no, estábamos al final de su turno. Estábamos en su turno, no entiendo qué ha hecho entonces. Vamos a atacar a ver qué es lo que nos juega. Ah, a lo mejor tiene un lobo. El emboscador de manada nocturna, puede ser. Es una Simic Flash. ¿A qué narices nos estamos enfrentando? Estoy mega intrigadísimo. Voy a jugar tierra antes de jugar la Limbala por si tiene aplacar. A lo mejor le fastidiamos el aplacar. Es una... Ah, claro, es una Simic Flash. Simic Flash, pero es raro que lleve aplacar. Es un poquito raro que lleve espiral de crecimiento. No raro del todo. Simic Flash. Pero es que es un mazo de estándar. Es que en histórico no va nada bien ese mazo. Yo creo, ¿no? Ahí está el emboscador de manada nocturna que os decía. Sí que lo tiene, sí. Y ataca. Es un valiente. Tendrá counter para contrarrestarnos el alguacil, ¿vale? Y que no podemos matar a ese emboscador. Y nosotros, por supuesto,
O sea, no teníamos ya tierras en mesa, otra más. Bailarina espiritual, Core. Muy bien. Vamos a jugar esto antes de atacar, porque si no tiene counter y le matamos al emboscador, el lobo es un 2-2. Pero tendrá counter, tendrá... A lo mejor tiene una mística crestada de esas. Encima nos pone un 3-2 en mesa. ¿Pero este tío no tiene counters o qué pasa aquí? Es raro, que no tenga counters. No me importa que me bloquee con el ladronzuelo atrevido, lo veo bien. O sea, es decir, es un intercambio que está bien. Hay que sacrificar la limbala para darle antimaleficio. Y Adri LG, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No es mala limbala. Falla el ladronzuelo, no nos sube esto a la mano. Lo malo es que, bueno, nos puede bloquear ahí, pero bueno. Seguimos en la partida. Lo malo es que tenemos muchas tierras, demasiadas tierras. Creo que vamos a perder esta partida. Juego verde, por si robásemos un cieno carroñero, pues para poder exiliar criaturas de los cementerios. Y Kino, muchas gracias por el follow, bienvenido. A ver, dice Arrast, y si domingo me deja, pongo aquí el enlace al canal. No es que te dejo, es que te lo he pedido que lo pongas. Muchas gracias, Arrast. Ponlo si es para promocionarte a ti, por supuesto. Perdón por la autopromo, pero tú eres miembro del Team Magiblock TK. Aquí en mi canal, yo generalmente no voy a poner pegas nunca a nadie de promocionar sus propios canales y ese tipo de cosas. Uf, nos va a jugar el Uro. No tenemos respuesta al Uro. Si hubiésemos dicho Uro... así que nada, tenéis el canal de Arrast de YouTube para que vayáis por allí, os suscribáis a su canal y para que le hagáis follow también a su canal de Twitch, por supuesto. Es el Team Magiblock TK. Os lo puedo mostrar. La mejor manera posible, yo creo, de mostrar el Team Magiblock TK es en mi página web, en magiblocktk.com. Venís aquí, leéis a Team y aquí estamos. YouTube, Twitch y el calendario de Magiblock TK, que soy yo, Volk81, MTG Arrast y Emufa, los cuatro miembros. Ahí tenéis toda la publicidad. Este llega tarde. Joder, ya quedan 13 de vida. No lo vamos a matar en la vida. Vamos a decir ladronzuelo atrevido. Por lo menos que no pueda jugar el que... La única carta que sabemos con... Con certeza que puede jugar. Oh, Sveinhander dice, 7 partidas seguidas contra Goblins en oro, no voy a subir más. Hazte un mazo contra Goblins. Bueno, Blanca, Soul Sisters, y ganas siempre. Qué bien funciona esa web, ¿verdad, Pascu? Has pillado el concepto. La página web más cutre del mundo. Nox Game, buenas, ¿qué tal? Me alegro de verte, te estaba echando mucho de menos. Hemos hablado mucho de la web durante este directo, y les he convencido a todos de que es la mejor página web del mundo. Que lo sepas. Oh, otra tierra más, ¿no? Pero si es que solamente hemos robado tierras esta partida. Ya perdemos. Dice Nico que al menos ponga el link en la descripción de Twitch. Está ahí. Míralo, te lo voy a enseñar. Para que veáis que no miento. Entras en Twitch, ¿vale? Aquí estoy yo. Este señor de aquí soy yo. Bajas un poquito. Voy a pausarlo. Bajas un poquito y pone web, W-E-B, pinchas y te lleva a la mejor web del mundo, que carga en menos de un segundo porque es así de buena. Vienes aquí a Team y ves el Team. Vienes aquí a miembros y ves los miembros de YouTube, con el vídeo exclusivo para miembros de YouTube. Por si no habéis visto este vídeo, bueno, supongo que sí lo habéis visto. Este vídeo está en abierto, creo, en YouTube. Y si no está en abierto, se puede ver en los miembros del canal. En abierto, quiero decir. O sea que sí que hay un enlace. Y no solamente eso. Si miras en la parte de abajo, en esa parte de allí abajo, pone cada cierto rato magiblocktk.com.
Mira lo que dicen en acerca de Magic Block TK. Creo que no hay una sección de acerca. Domingo cazando osos en el pardo. No vi osos, pero sí que vimos muchos ciervos ese día. Cutre quizás sí, pero tiene todo lo que necesitas, que al final es lo que importa. Celta Draco me quiere mucho y además es objetiva. Me la ha querido comprar Mark Zuckerberg por 1.000.000.000 de dólares, pero le he dicho que no, porque el hecho es mía. No me la vas a quitar. Y SanXXFC, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que tuve que decir que no. Venga, va. Vamos a jugar una partida más, ¿vale? Vamos a jugar una partida más, a ver si nos podemos despedir con victoria de este directo espectacular. Me lo he pasado genial. Encima he ganado el torneo, por si no lo sabéis. Tenéis el torneo en mi página web, magicblocktk.com. Entráis en torneos y ahí lo veis. A ver, Leandro Lim, justo el recibimiento que esperaba de la mejor página. ¿Sigue saliendo esto? ¿Sigue saliendo esto? Cuando es que Opera es un mal navegador. Yo te recomendaría que lo quitases. Si Opera no entra en mi página web directamente es porque es mal navegador. De todas maneras eso lo voy a corregir, ¿eh? Lo voy a corregir porque estoy moviendo el dominio. Estoy moviendo el dominio. La semana que viene ya nos saltará el aviso de que os voy a robar todos los datos. También es lástima que me he robado en el segundo turno la carta de coste 1. Es la cosa... Mira, Magic tiene muchas cosas malas como juego. Que si los mulligan, que si robar muchas tierras, robar pocas tierras. Pero a mí no me importa. A mí lo único que me duele de verdad en el alma es que en el segundo turno me robe la carta de coste 1. Es que eso me duele... Es que me mata, es que... Uf. Pues es una Sultai midrange, ¿vale? La del rival. Yuya, jugamos contra Yuya. Hay un jugador muy famoso japonés que se llama Yuya Watanabe, que ha ganado torneos mundiales. O sea, ha ganado torneos importantes. Ha ganado, yo creo, Pro Tour y GPs. Yuya Watanabe, sí, seguro. A lo mejor es Yuya Watanabe. Leandro Lin dice que Opera es el mejor navegador con VPN integrado. La verdad es que Opera tiene que estar bastante bien. Por lo que he visto en las últimas mejoras, ¿no? He visto publicidad, no lo uso. Es que yo al final empecé a usar Chrome. Y lo tengo todo integrado en Chrome. Y entonces es tan cómodo Chrome ya que ni me planteo quitármelo. Pero sí, si algún día cambiase de navegador, seguramente pasaría a Opera. Y Banchu dice que el mejor es Brave. No me vengáis con fricadas de informáticos. Navegadores reales, que conozca la gente y que no sean súper raros. Brave te bloquea la publi. ¿Y quién ha dicho que quiero que me bloqueen la publi? ¿Y si no quiero que me bloqueen la publi, qué? ¿Y si me gusta la publi? Brave te paga, incluso dices Vinehunter. Te paga, en serio. Ertai dice que otro muy liviano es Vivaldi. Es mejor, el mejor store, dice Loquisho. No habléis, que seguro que estáis usando todavía Netscape por ahí alguno. Buenas, Mario Ronda, ¿qué tal? Buenas tardes, llegas ya al final, estamos terminando. Minucias, pero paga. Algo es algo. Noxgame dice, Brave es súper conocido, es conocidísimo, solo que Domingo no sabe lo que ocurre fuera de su habitación. Está la gente hablando de ello todo el rato, la verdad. En cambio, nunca he oído hablar de Google Chrome, nunca. Nunca he tenido noticia de Google Chrome, por ejemplo, o de Internet Explorer. Esos son secretos. Aquí va a perder la tierra, ¿eh? O la tierra o la Nisa. No sé si está acá también con el salvador altruista o es regalárselo. Es regalárselo. Pues pierde la tierra. Vale. No está mal del todo.
Voy a pagar dos vidas para tener un mana verde más para exiliar cartas de su cementerio. Que nunca se sabe por si juega un Uro o lo que juegue, ¿no? Tiene un montón de mana, ¿eh? Oh, Thoughtseize. Pues es su último hechizo de este turno, no sé si se ha dado cuenta. Confiscar pensamientos. El último hechizo que va a jugar este turno. Lo malo es que no matamos a Misa porque sube a 5 otra vez. Vale, juega tierra de turno. Y la Nisa no la matamos, pero tiene que volver a protegerla con la tierra para que no muera. ¡Ey! Pasaje de leyenda, interesante. Podemos hacerle doble bloque a la tierra. Creo que merece la pena matarle una tierra a cambio de un salvador altruista o lo que quiera matarnos. No puedo jugar más hechizos este turno. A lo mejor tiene un removal, claro, eso sí puede ser. Vale, nos mata el perro, o sea, tiene removal. Que no puede jugar aún. Tiene un removal, creo. Nos va a matar el cino carroñero, pero bueno, es lo que hay. No tenía el removal. Puede tener un removal masivo. Por tanto, me voy a quedar esto en mano de momento. O sea, puede tener un acontecimiento de extinción, por ejemplo, y... ¿qué hago? ¿Copio otro pájaro de estos? ¿Para qué? ¿O un cino carroñero? ¿Para qué? No tiene mucho sentido. Así que no lo juego, nos lo quedamos en mano y si robásemos alguna carta útil, pues ya la jugaremos, ¿no? Esto es bueno. Aquí tiene vidas, tiene cosas. Y TDCM, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a exiliar nuestro bicho para que esto sea un 6-6. Pegamos de 10, poca broma. Y vamos a exiliar las cosas de su cementerio para que no pueda jugar Uros más adelante. Da igual lo que le exiliemos, ¿eh? Estoy exiliando al azar. Podríamos haber jugado el bicho, seríamos letales ahora. Y a Invas, nuevos seguidores, muchas gracias también, bienvenido. Esta es buena, ¿eh? Muy buena. Vale, dejamos atrás a nuestro rival. Bueno, aquí gana 3 vidas, por cierto, y roba carta. Limbala está bien. Lo que pasa es que si hace un acontecimiento de extinción va a elegir impar. Claro, si elige impar, le mata al cieno. Vamos a ver qué es lo que encuentra con este rastro de migajas. Sube a 6 de vida. Un horno de la bruja que no parece suficiente para ganar esta partida. Y aquí es cuando el rival concede porque solo puedo jugar un hechizo por turno. Y tenemos una Limbala que protege a nuestros bichos. Esperemos. Y así acaba el mejor directo de la historia del canal. Muchas gracias a todos por haber estado. Ahora, todos los 200 espectadores que estáis ahora mismo aquí, quiero que os paséis, que os quedéis aquí conmigo porque vamos a pasarnos al canal de Mufa, que está en directo también jugando a Magic Arena. Vamos a apoyarle, vamos a animarle. Vamos a hacer este pedazo de raid. Y bueno, espero que el torneo os haya gustado. Mañana tenemos especial 6 horas y el fin de semana que viene, el jueves que viene, haremos otro torneo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber estado, gracias por el apoyo. John Mankier, Noxgame, Heinta, bueno, es que Edosis, Sveinhander, Darkeon, Leandro Lin, Ever, a todos. Muchísimas gracias por haber estado. Daos por saludados a todos. Muchísimas gracias. Felices fiestas, feliz Navidad y disfrutad esta noche de una buena cena en familia. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.